¿Qué pasó, gente? Estamos aquí esperando a que empiece la gran final de la Liga Latinoamérica LATAM. ¿Qué rollo, gente? ¿Qué rollo? Vamos, vamos, váyanse conectando, gente, váyanse conectando. Hola, pro, ¿cómo andas, cara? Gente, les voy a pedir que si están viendo mi directo, abran otra ventana con el directo de Free Fire LATAM. Para que lleguemos al millón de espectadores y nos puedan dar las recompensas. ¿Cuál vendido, viejo? Yo ni siquiera soy socio de Garena, bro. Pero quiero disfrutar de esta final con subs. Ojo, gente, ojo que andamos potentes. A 1 minuto 50 segundos de que empiece esto, gente. 1 minuto 50 segundos, gente. 1 minuto 40 segundos, gente. Ah, el Celica sí, bro. Celica no. No me gusta para nada Celica, mi bro. Nel, bro, ahorita no vamos a jugar, vamos a disfrutar de la Free Fire League. No vamos a andar jugando PvP ni nada, panas. Todos los que van llegando, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para más videos y directos. Venga, gente, estamos 1 minuto de que esto empiece. Un minutito y empieza, gente. Un minutito. Ufas. Ufas. Estamos a segundos, gente. Estamos a segundos. Segundos, segundos, segundos. 50 segundos, gente, 50, 50. Ufas, panas, ufas. Treinta, gente, 30 segundos, 30 segundos. Ufas. Ufas. 20, gente, 20 segundos. No, gente. Está por comenzar, está por comenzar. 10 segundos, gente, 10 segundos y comienza. 5 segundos, ya fue, gente, ya fue. 5 segundos, ya. Comenzamos, gente. Comenzamos, panas. Nada más que vamos a esperar porque esa música me puede meter copyright. Así que, muchas gracias, Eric, por haberte hecho miembro, pana. Muchas gracias, crack. Se te agradece mucho, panita, por haberte hecho miembro, pana. Gente, hay que. Ahí apareciendo en la pantalla, Eric. Ahí apareciendo en pantalla, crack. Todo un crack. Ojo, gente. Ojo. Ya nada más que termine eso. Y ya paras. Nada más que termine de cantar este man y ya estuvo. No queremos que se escuche esa música aquí en el directillo. Hola, Jan Permat, ¿cómo andas, crack? Bien, directo, saludos, Vanna. No, gente, esto va a estar de locos. Va a estar de locos esto. Va a estar re buena la Free Fire League. Re buena, panas. Y lo están viendo 456.000, gente. Lo están viendo 456.000. Podemos llegar al millón de espectadores ahí en Free Fire LATAM, bro.
Ahí en Frefiret Latam Brothers. Ya son 1,000,000 casi que está viendo en Frefiret Latam el directo, ¿eh? Vamos, 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 hay que llegar a ese 1,000,000, gente. Sí podemos, son 456,000 espectadores. Son demasiados jugadores de Free Fire como para que no lleguemos al 1,000,000, bro. Vamos, vamos. Ya va a comenzar, gente. Ojo. Ojo que va a comenzar. Son dos equipos, gente. Son dos equipos los que están participando. 12. Yo siento que Ignis, gente. Ignis es uno de los favoritos, gente. Ignis. Ahora sí, gente, yo creo que le podemos hacer el sonido. Son 517,000 espectadores, gente, sí podemos. mil espectadores, gente. Ojo que esto está por comenzar, gente. Esto está por comenzar. Están ahí a los equipos. Vamos, vamos. Están presentando el Team Infinity. Ah, el Goods Plan. Ojo. Ojo, gente. Ignis, Ignis. Favoritos a ganar, gente. De los favoritos a ganar, Ignis. Malvinas Gaming. Gaming. El Team Náguara, gente. El Team Náguara. El New Stars. Ese de equipo también es uno de los más o menos buenos, ¿eh? mil espectadores, gente. Vamos por el 1,000,000. El Sound Gaming. 604,000 espectadores, gente. 604,000 espectadores.
Ojo que ya están, bro. 604 mil espectadores. Nos faltan literalmente 400 mil. 400 mil espectadores para llegar al millón, gente. Sí se puede. Sí se puede, panas. Mapa 1, mapa 2, mapa 3, mapa 4, mapa 5 y mapa 6. Ojo. Un punto por cada kill, gente, como siempre. Vamos, 675 mil espectadores, gente. En la Free Fire Latam, 675 mil llevan por 700 mil espectadores. Ahorita le pongo el audio, bro. Aguantan. Cuando llegue Free Fire Latam a los 700 mil espectadores, le pongo el volumen, crack. Yo sé que podemos llegar. Vamos por el millón, gente, de espectadores. Son 675.138. Bro. Le pondremos el sonido ya. Siniestro, y sí. Uy, tenemos 700, estamos de casa, qué emoción. Pero bueno, estamos a nada de entrar. Por favor, compartan, porque si ustedes comparten, más videos se van a llevar. Y si llegamos al millón de espectadores, también se va a llevar algo interesante. Se van a llevar a Bestión y una skin para el club que van a poder elegir 756 mil en espectadores, pantalla. gente. Pero bueno, ya no me voy a alargar más. Vamos a pasar de una ¿Qué vez pedo, Jonathan? con la mesa de discusión, porque se viene con ansias, es que con ganas de 756 mil darlo todo espectadores, con gente. Ya ellos. falta poquito para el millón. No falta casi nada, Así gente. es, Silvia, ¿Qué muchísimas onda, Pasi? gracias. Ya nos habían visto hace un ratito, pero bueno, no está de más, obviamente, presentar a la mesa de discusión que me acompaña. Arat, Juanma y Romeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Romeo? Feliz, feliz, feliz porque estamos ya a punto de comenzar con la gran final. Después de 9 jornadas, es momento de que los equipos terminen por coronar la actuación que vivieron y qué mejor que con los 12 mejores equipos de Latinoamérica. Oye, ya muchos me han chulado el sombrero, ¿eh? Mejor un millón, sí, bro. Estoy feliz porque Van funciona. 756 mil espectadores, vamos por el millón, bro. Excelente. Pues sí, estamos muy Cuando llegue el millón de contentos. espectadores, ya Antes de que tenemos, todos ustedes sean tendremos iniciando, pues los regalos Free Fire League Apertura, en nuestras saben que manos, estamos gente. Si teniendo llegamos al una millón de super espectadores promoción en Free Fire Latam, preparado para ustedes. ya van a dar las recompensas. Es cuando lleguen al No millón de cuentes. espectadores, Por bro. ejemplo, Hemos, fue una cachetada van para que se sepa la cultura de las 756 cosas. mil. No, oye, Faltan ¿sabes? Ve con esa 250 sombrera, mil no vas a espectadores correr. más. Porque ya somos más de 750 mil espectadores, amigo. Y la primera partida ni siquiera ha comenzado de locos, ¿eh? Yo creo que vamos por más de 500, 756 mil ¿va? Dale dinero espectadores. primero para ¿Qué hacer onda, más Dani? movimiento. ¿Cómo Yo también andas? voy, seguro, seguro vamos. Las recompensas las dan Chicos, hasta muy bueno, antes hasta de el millón de comenzar sus con de el resto espectadores, del gente. partido, tenemos, pues realmente esta grafiquita para darnos cuenta de qué es lo que nos prepara con los asesinatos totales de estos 12 Yo equipos digo que sí llegamos al van a estar millón. enfrentando el día de hoy en esta gran Y nos final, echamos duelos con la skin, obviamente, de hecho. liderando esa tabla con Pero 12 yo digo puntos que sí llegamos, individuales. porque todavía ni empieza la Yo primera nunca dudo partida y de ya que son es el casi mejor equipo 800 mil de Latam, espectadores, tanto en el gente. norte como en el sur, y quizás no sé si solo el mejor, sino que también el más constante. Se El me han que lleva mostrado más que pueden ser las asesinatos cosas muy es positivas, pero cuidado. el Fíjense, Ignis. el Ignis tercer con más del sur, 219 mil, más asesinatos, sí, 219 es uno de los asesinatos, que perdón. menos se habla. Justamente ahí lo tienes, 197, grande lo que hace la calavera encendida en llamas, pero mira, por ahí del otro lado, las dos manitas. Yo lo voy a seguir predicando, brother. Este tipo voy nada a más seguir tiene la rezando magia. de la veladora. Se necesitan dos manos
para rezarle a God's Plan, pero nada más una para probarte, incorrecto, que se van a llevar la victoria. Sencillo. 775 mil espectadores, gente, 775 mil. Faltan 225 mil, pero todavía no empieza ni la primera partida, gente. O sea, cuando empiece la primera partida, yo creo que llega hasta los 900 mil, si no es que al millón. También tenemos este top 6 de jugadores que, pues, realmente son los 775 mil espectadores. La tensión total, y sobre todo por, bueno, es que locura de asesinatos también, lo que lleva God Karma por ahí, Arad, contento, ¿no? Sí, yo contento. El día de hoy se va, ¿qué te gusta? Con 90 efectivos, así, me da igual, me vale. Ah, se va a ir con 90, vámonos. Yo la verdad es que, tío, confío todo en el Dios. Cuando empiece, yo siento que cuando empiece vamos a llegar a los 800.000, 900.000 espectadores. No aparece, God's Plan va a estar en serios problemas. Yo quiero destacar, por ejemplo, Ulises. Esto va a estar re fácil. De hecho, bro, yo siento que sí. Que tiene Free Fire en el sur, y si sale encendido, Malvinas, ojo que puede tener una un gran recorrido. De igual manera, Abraham también por parte del Nahuatl. Seguimos con 775.000 espectadores. Me gustaría también, hoy más que todo, uy. Apoyo a algunos otros equipos del norte. También me gusta tocar un poquitito de todo lo que tiene el sur. Me gustaría también ver a los jugadores de Naguará, a los jugadores de Malvinas, ¿por qué no? Metiéndose bien dentro de este top y demostrando que el sur quiere la revancha. Me gusta que hay tres soportes. Siguen igual con 775.000 espectadores. Hay que hacer la atención que la meta actual va enfocada en la doble barra. Va a estar muy emocionante porque 775.000 espectadores, bro. No 750, 775.000 espectadores hay en vivo. Empezando por supuesto por el mapa de Bermuda. Aquí, Juanma, ¿cuál es el enfrentamiento que estás esperando? De los que más esperamos todos, cada una de las personas que estamos viendo esa transmisión justamente. A mí todavía no se me actualiza, bro. Yo sigo viendo ya 818.000 espectadores, gente. 818.000 espectadores. Estamos a menos de 200.000 espectadores por llegar al millón. Sin duda va a ser de los más llamativos. Yo creo que sí. Estamos a menos de 200.000 espectadores para llegar al millón. No es posible, ¿eh? Tiene que pasar. Están encerrados en la isla por algo. También vamos a ver en el mapa de Kalahari, ¿no? Uno de los mapas. Y eso que todavía falta, todavía ni comienza la primera partida, ¿eh? Todavía no comienza ni la primera partida, pana. A ver, Bayfront es la parte en la que la caída se va a poner candente y super. Todavía no comienza ni la primera partida. En contra de Furious va a ser algo impresionante, pero aparte, por las rotaciones superiores vamos a tener a Nahuara y Arctic Gaming. Entonces, la condensación de equipos que vamos a tener y, por supuesto, el empuje agresivo. 818.000 sigue. Cuatro escuadras va a ser fatal. La manera en la que van a intentar. En un minuto comienza. Comenzando se llega al millón, gente. Cuando comienza la partida se llega al millón. Cuando comience la partida se llega al millón. Desde refinería puedes ver prácticamente el 80% de. Aguanten, a mí no se me ha actualizado, por eso sigo diciendo eso, bro. Ya cuando se me actualice yo digo. Juanma, ¿qué me puedes decir de esto? Purgatorio, Sentosa, lo mismo, tenemos un Ignis que también va a intentar buscar y tomar posición completamente de esto. Vamos a ver justamente qué van a hacer contra los jugadores de Furious. Me gustaría ver lo mismo, porque siento que si de pronto en Bermuda empiezan a huir, podríamos ver lo mismo en Purgatorio. Y oigan, chicos, también aquí nuestra parte favorita, donde entra esta magia de la mufa de Romeo, sobre todo las predicciones. Cuando empiece la primera partida, yo siento que ya llegamos al millón de espectadores. Javi, Silvi, Alan, poniendo en primer lugar al Nahuara, al mínimo Silvi. Grande Javi, ¿eh? Y Alan, pero Javi ya apostó por los quién le copió la tarea, Javier, ¿no? Ya vimos quién le copió la tarea. 844.000 espectadores. 844.000 espectadores. Ah, Godplan, déjame yo le empiezo a tirar entonces también. Bro, no digas, pues, bro, no digas. Yo quiero ver por mí mismo, no digas. La mesa de discusión, porque, bueno, obviamente Arad ya lo venía diciendo desde antes. Siempre soy el frijol en el arroz, ya me la sé. Romeo, a ver, yo me caso con lo que digo. Romeo estuvo hablando. No han llegado, bro. 855.000. Ahorita, cuando empieza la partida, literalmente va a iniciar, va a llegar al millón. Cuando empiece la partida, llega al millón, gente, de ley. El comodín le quedaba perfecto a Romeo en los cuatro lugares. Yo me mantengo con la mufa, ¿eh? No digan, de ley, cuando empiece la partida, yo creo que llegamos al millón. Vamos a tener el hashtag Free Fire League. No se olviden del, por favor, recuerden hashtag Free Fire League a través de la plataforma de Twitter para que nos escriban y tanto casters como yo estemos leyéndoles en vivo. Por favor, sigan compartiendo la transmisión. Ya estamos en 850.000 espectadores simultáneos. Faltan 150.000 nada más para llegar al millón y que se puedan llevar el vestión y todo. No digan, Dani, no digan. No digan, bro, yo quiero verlo por mí mismo acá.
Muchísimas, muchísimas gracias, Silvi. Como bien lo comentas, por fin Javier. 881,000 espectadores, gente. 881,000 espectadores. Literalmente no ha empezado ninguna partida y ya vamos a llegar. A caer los equipos, cuál va a ser su preparación, tendremos disputas, tendremos esa batalla inicial, o se van a respetar y dicen no, vamos. Ya estamos por los 900,000, gente. Vamos a tranquilizarnos, Quintana. Yo creo que los equipos van a 882,000 espectadores, cracks. Caemos en Sentosa y que Naguará se vaya por otro lado, si quieren venir a pelear. Aún no tengo uno favorito, bro. El Ignis, Ignis va en primer lugar de asesinatos, bro. Está pidiendo los premios ahí en el chat y todavía ni siquiera llegan a los 900,000. Terminar por adaptarte sí o sí a los cambios. Tienes que adaptarte al metajuego y quieras o no, la doble Vector es el arma que a corta distancia termina por ser la favorita de chicos y grandes. Yo le voy a Furious, Nahuara. Oh, no. Yo le voy a Ignis. Vayan al directo de Free Fire y ya casi llegamos. Aguanta, Carlos, ahorita llegan, bro. Ya les dije que tengan una ventana abierta aparte. Vamos a llegar, bro. No, Carlos, no manches. Todavía no es ni empieza en la primera partida y ya están en los 900, cabro. Eso ya se llegó, ¿desde cuándo? 912,000, eso ya se llegó, viejo. Es que es un nombre, bro, el nombre del pro. Ponle mostrar o no diga... Veía wow, Alan, pero lo que sí nos trae en estos momentos 917,000 espectadores. Esta gran final que va a decidir a un campeón que va a Singapur de manera directa. Iniciando la partida, llegamos al millón, gente. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Inicia la partida, gente. Inicia la partida y ya se va a llegar al millón de espectadores. Baja los supervivientes. Arrancamos la final de la TAM. Uy, faltan 50,000, gente, 50,000. Ya regalen algo, es hasta el millón de espectadores, brother, en Free Fire Lata. No digas, pro, no digas. Uy, ahí va cayendo. Uy, está pegando, gente, ojo. Puño limpio buscando Jekyll, el que está corriendo. Van inmediatamente a las casas de arriba. Van a buscar más armas. Brand está en solitario 33, que le termina pegando. Orellana, que se va a meter. Va a tratar de buscarlo a corta distancia. Vienen más intercambios. 974,000 espectadores, gente. Ojo ahí, que traen al bicho. Traen al bicho, Terminaron por sacarle al final de cuentas. Nadie para Notting, dicen en el norte. Háganse de piernas, muchachos. Se hicieron de humo y cuidado porque Brand no terminó por salirse. Este podría ser una baja importante en contra de la escuadra del Navarra. Saca el estandarte, tremenda, tremenda, el escuadro del Naguará. Intentan poder acabar con su vida, Javi. Ojo, gente, ojo, que se andan dando. Se prendió y ahí viene Carlitos, se está preparando. Ya se activa el bicho a velocidad, patitas, ¿para qué las quiero? Empieza a correr y ahí estamos viendo Quintana. ¿Qué está pasando? Bron, que se va a terminar por cerrar. Ya casi llegamos. 70,000 almas terminando por vivir las emociones. Ya llegamos al millón, gente, listo. Ya llegamos al millón. Mientras que la escuadra del Naguará termina por hacerse de piernas, parecía que Ignis tenía absolutamente todo para arrancar como líder de asesinatos. Ya llegamos, gente, se llegó al millón de espectadores. Les dije que esto era re fácil. Si comparten al dúo que los termina engañando, que la Free Fire League no la... Ya quieren los premios, no se pasen, acaba de llegar al millón y ya están reclamando los premios allá en el directo de Free Fire Latam, no manches. Ojo, gente, hay dos equipos. Llegamos. Lo asesina, lo extermina, lo agarra en muy mala posición y están todavía buscando cómo cerrar la pinza. Tratan desde los desniveles de arriba en el reactor nuclear. Ya sé, bro, yo también lo estoy viendo, ya sé que llegó, bro. Toman ahí las revoluciones un poquito más tranquilas y ojo que en Clock Tower tenemos más batalla, Quintana. A ver, cuidado con esto, muchachos, que se pone interesante. La escuadra de la tormenta enfrentándose a los chicos de Saba. Ojo que se andan dando, se andan dando. El sur que viene buscando y saciando esa misma sed de venganza que
tanto les dejaron la pasada final, Javier, acá podría venirse en grande. Una tormenta que jugó bastante bien el último mapa de la fase regular. Acá quiere venir absolutamente con todo. Los de Sabaj, se están dando los de Sabaj. Esta partida es la primera de las que definirán a un campeón que verán en Singapur y traerán muchas mayores cosas. Los vemos por acá, muchachos. Ya le subí, bro. Están todavía las condiciones a flor de piel. Vimos varias zonas de caída, no Clock Tower una de ellas, pero la que era de Bimasaki Strip, que nos terminó dando la primera sangre, era vital, porque Malvinas le gusta empezar a cortar. Ojo, ahí anda en el techo el crack. 100%, Javier, y bueno, todavía al minuto casi 4 de la partida, 3:55, no termina por llegar su majestad la primera vaca. Hemos tenido, sí, algunos pequeños encuentros, pero parece que a los jugadores les cuesta todavía el terminar por apretar el gatillo. La seguridad es normal, es lo que te estás jugando el pase mundial, a ir a conocer sin ojo, a ganarte $50,000. Nascari, qué pedo. En 5 años, y se me hace que les quedo de 10, ¿no? Tenemos que seguir laburando todos los días. Sí. No, no van a dar salas, creo que van a dar un personaje y unas tickets, no sé, algo así. Aquí viendo a los mejores de Latinoamérica, qué privilegio ver a los 48 mejores tratando de disputarse el pase por sus sueños, porque sí, es algo que han trabajado a lo largo de 9 semanas. Ojo, semana tras semana, entrenamiento, análisis. Y espérate que la World Series viene interesante. Este año tiene que ser el bueno. Este año le tenemos que pegar a Brasil, a los tailandeses, a todos, muchachos. ¡Que se formen! Sí, sí, sí. Aquí hagan fila uno por uno, ¿no? Claro. Entonces, estás hablando que ahora sí terminamos por entrenar lo suficiente. Nos dieron 2 años y ahora sí podría terminar por aparecérseles el verdugo. Habrá que ver, ojito con esto. Terminaba por haber disparos la escuadra de Malvinas Gaming, que comenzaba a buscar el enfrentamiento en contra de la escuadra de Arctic. Ojo. El Arctic, 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 en pantalla, gente, Arctic. Terminaron por arrebatar el título en la pasada final. Hoy quieren una pared, tickets y un personaje. Ustedes saben, tenemos a Bestión y pueden seleccionar una pared. Tengan calma, sigan disfrutando el espectáculo. Eventualmente llegará la recompensa. Sí, porque luego hay mensajes en Instagram que me mandan, que Alan, ¿qué está pasando? Ya llegamos, dámelo ya. Estoy chambeando, ¿no? Espérame. Estoy chambeando, déjame termino de salir, ¿no? Me como mi sándwich de atún. ¿Cómo es esa historia, Quintana? No la conozco. No. La hablamos. Fuimos a Subway. Ojo que la zona roja, ojo con la zona bomber. Sí, ya, si mañana me corren, no pasa nada, ya narré la final. Ya se llegó, bro, el chiste es que ya se llegó, crack. Yo tuve un sueño. 1,010,000 espectadores, ahí. Me veía yo llorando, de felicidad. No manches, ¿cómo quieren que les den pues los premios? Todavía ni acaba el directo, gente, no. Ustedes quieren que se lo den instantáneamente, no se pasen de lanza. Y ojalá terminen por escuchar a Lauta los disparos que le están terminando por recetar Malvinas. Al final de cuentas, ojo, no termina por ser la cadencia de tiro suficiente para terminar por confirmar la baja, Javi. Se niega a caer cualquier jugador. Nos cortaron la inspiración, también que andábamos ahí con el sueño. 47 vivos, gente, 47. No vi, me faltó dormir un poquito más para alcanzar a ver el logotipo del equipo que fue campeón, Quintana. Yo espero, uy, cuidado con esto, parece quebrar. Ojo, ojo. Parece Carlos Charlie, la escuadra, la llama del Phoenix, el actual campeón que quiere terminar por recetar al jugador de la escuadra, el Nahuara. A este lo vienen buscando, Javi, desde el minuto uno, desde el estandarte. Ojo que Bran se tiene que acostar para tratar de... Del puente, le andan dando panas. Tiene 60 que le protege, pero aún así, bueno, tendrás que cuidarte las espaldas porque viene tanto Narucho. Está también, veíamos, no sé si Orellana, que empezaba a aproximarse, pero muy bien la cobertura por parte del resto de los integrantes. ¡Ay! ¡Narucho llega con la Max 7! ¡Ojo que lo reventaron! Adiós, gente. Después de 7 minutos termina por aparecer el primer asesinato. Se llevaron el primero, crack, se llevaron al primero. Ojo, enfrentamiento. Otro. Hierro mata, hierro muere. Uno por uno el intercambio entre Ignis y Nahuara. Aquí me da miedo que se terminen ellos bajando, que se queden cada uno con un solo integrante y a ver cómo le harán para sumar. Quintana sigue los daños desde arriba, ganaron altura. ¿Qué pedo, Jonathan? ¿Qué rollo? Zona que los empieza a asfixiar desde atrás, la BCS. Nascari tiene que jugar con los desniveles para sobrevivir. Dos equipos, pero siguen las acciones, las iniciaciones. Solamente han caído 3 jugadores, Quintana. Y cuidado con esto porque la escuadra de Ignis... Ojo, gente, todos dejando su like, suscribiéndose, panas. ...a los jugadores de la escuadra del Nahuara. De hecho, se encuentran a espalda de los Rayos Gamma, pero pues no pegan bastante, ¿no? Es de las primeras oleadas y se los podemos aguantar.
tenemos kits curativos, terminamos por prender la habilidad rítmica por parte de Javi, digo de Alok, y no pasa nada, ¿no? Terminamos ahí. Bro, ya me mandarán. ¿Qué quieres que te regale? No sé, ¿qué pedo, Diego? ¿Cómo andas? Bro, mira, ya si ya te la mandaron. Voy a checar si ya me la mandaron, gente, voy a checar si ya me lo mandaron los regalos. Y vamos a salir en Singapur, que por favor, Romeo, no se vaya vestido de Mr. Tulum. ¿Qué va a pensar Brasil? ¿Qué va a pensar Tailandia de nosotros? O sea, no, bueno. Déjenme ver si ya me la enviaron. Yo creo, 2 millones de espectadores y nos vamos todos a Singapur. Vamos a ver entonces, 2 millones de espectadores y terminamos por irnos todos a Singapur, muchachos. Esta información no es absolutamente nada verídica, que lo sepan. Nos estamos jugando el trabajo, el futuro y probablemente el sombrero. Dejan que me abra el MSI Player. Ahí que se me anda trabando el directo. Ya quedó. Esperen, déjelo, reinicio. Listo. Heroico, te mandaría sin nada más. En clasificatoria me tiro al piso de Factory y de ahí no me saca ni Dios. O sea, una cosa enorme. Acá no lo van a poder sinvergüenza, hacer. Sinvergüenza, sinvergüenza, ¿eh? No. Yo hablo con la verdad. Un administrador dijo que iban a dar 20 salas por los 2 millones. Todo es difícil que lleguemos, bro. No lo sé. O sea, el tema de la lectura de zona es que casi siempre tira un poquito más al medio. Y la zona de ese mismo techo no va a quedar en el último palmo. Entonces los equipos tienen que tratar de buscar la rotación sí o sí por donde se encuentra la escuadra de God's Plan. Sí, los premios lo dan después de la transmisión, pero les digo, aguante. Ojo. Qué bien, Lauta lo acababa de ver. Sabía que la rotación de defensa era los únicos lugares que... Ojo, doble vector, reventando con doble vector, bro. La granada viene calentada como Masterchef a tratar de darle tremendo platillo desde atrás con otro bicho para defender a Quintana. Ya están preparando el rusheo. A ver, cuidado porque hay visitas en la casa. Parecía la otra. Uy, gente. Con la doble vector rompiéndola ese man. Se nos va el primer equipo. Tremenda serenata. Quintana cayó rendido a sus pies y se llevaron la baja. Cubito nos acaba de escribir. Recuerden, tenemos hashtag Free Fire League. Manden un saludito para mi primo Mateo, que mañana es su cumpleaños. Porfas. Feliz cumpleaños, Mateo. Happy Verde y Toyo, ¿no? Que nos tragan el pastel también acá el set. Siéntese, Alan, que siéntese. Que nos bajen la temperatura porque estamos comenzando a sudar como desquiciados. Ojo, gente, se están dando una recia. Una escuadra de Malvinas que yo no quiero ser... Eliminado a Malvinas, gente. Malvinas eliminado. Pues tú no lo serías. Pues en Free Fire Latam, brother. Búscalo en Free Fire Latam. Es muy complicada, Quintana. Alan, yo sé que Malvinas... Pues ¿dónde va a estar en Free Fire Latam, bro? Tienes muchos equipos. Los únicos que no tienen gente en ninguno de los mapas es la manada. Sí. ¡Qué suerte! Wow, habrá que ver si es que alguien decide buscarlos, porque claro. Cierto es que mientras más mapas vayan avanzando, pues a ver, Ignis fue y los buscó en 2 ocasiones la final pasada. Ignis literalmente terminó por arrebatarles el título a base de enfrentamientos. Acá podría ser prácticamente lo mismo. Nada está escrito, Javier. 11 minutos con 30 segundos. 1 millón, casi 100 mil espectadores, gente. Jugadores de pie todavía. Una final que ha sido lenta, una final que ha sido con cortes milimétricos. No se van a exponer, hay mucho en juego. Más allá del premio en efectivo, es el honor. Es el decir, toda la afición está conmigo, mis aficionados, la gente que me apoya semana a semana, la gente con la que entreno, todos ellos los estoy cargando en estos momentos en los hombros. No estamos representando 4 personas ni una sola institución. 100%. Es todos los fans, nuestras... ¿Qué pedo, Jonathan? Dejen su like, gente. Allí para vernos crecer todos. Guardarnos en el desnivel, nadie va a buscar una agresividad y yo sé que va a ser una total zona de guerra este final. Ojo ahí. Es que nadie se va a exponer, gente, en una Free Fire League, no, nadie se va a exponer. Nadie se va a exponer porque todos andan pendientes de... 1,150,000 espectadores. Ahorita no estamos agregando a nadie, Jonathan, ahorita solamente estamos viendo la final, vale. Pero en el próximo directo donde esté jugando te agrego. Hablando de que ya resetaron a uno en la región del Cono Sur, Malvinas ha sido eliminado en la 12ª posición sin oportunidad de poder sumar, pero quienes se encuentran como líderes de asesinatos es la escuadra de New Star, otro equipo de la región del Sur. Otro equipo de región del Sur y que, bueno, los veíamos sumando siempre
en una faceta no tan alta, pero siempre tirando, ¿no? Al top 4, top 5. Y esas condicionantes te sirven mucho, sobre todo cuando estás jugando en servidores ajenos, donde no te puedes sentir más cómodos por temas de latencia. Aquí te puede venir perfecto. ¿De qué región son? Ese es prefiero Latinoamérica, bro. Prefiero Lata. No, no vi qué región era la primera ronda. Ojo que se andan dando. Ojo que se andan dando. Ojo ahí. Uy, gente. Y están en contra de Black Shot, a punto de caer las paredes que no van a aguantar demasiado. Están a doble flanco, los pueden estar en este instante bajando otra vez. Piso, hermano. Y Furious Gaming ya viene con los snipazos. Uy, gente, no se pone bueno. Yo también soy de México, Jonathan. Si algo aprendimos en la pasada. No, gente. Ojo ahí. Uy, esto se puso bueno, cracks. Interesante duelo. Ojito con esto. Aparece la granada de fragmentación. Sin embargo, el daño no va a terminar. Sí, casi 1.2 millones, casi, bro. 1.200 millones. 1.200.000 personas casi viendo, bro. Todos dejando su like, gente. Todos dejando su like, suscribiéndose. ¿Qué está pasando desde el otro costado? Vemos algunos cuantos por abajo. Ojo, ojo, ojo. Ojo. Que se prepara con el arma. Dos bajas. No necesito ni las barres, ni el sniper. Ojo, que tienen abajo y arriba. Uy, yo soy de la Ciudad de México, pero vivo en Coahuila. Madre mía. Qué rojos, gente. Madre mía, aparece nuevamente la joven promesa de Latinoamérica Norte. Aparece God Karma marcando tierra por medio. Del otro lado, ojito con esta. Ojito, porque la escuadra de Arctic también termina por buscar a Benzema. Ojo, que se empieza a poner lo bueno, gente. 34 vivos. 33. Uy, 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 uy. Hay un montón ahí, hay un montón. Ir a trabajar, Pasi. Ojo, ojo. Reventando con la M10-14. Dos tiros, con los dos tiros. Uy, uy, uy. Porque Andrés Ninja, la escuadra de Godsplan nuevamente comienzan a alzar la mano. Pueden dar la sorpresa. La grosa por parte. ¿Se curando de este men? Yo vivo con un oso polar nomás. Jugador de rodillas y pidiendo perdón. Godsplan quiere terminar por quitar a la tormenta del camino. Y siguen, van por más. 8 equipos, 31 con vida. En cuanto a las unidades, tenemos que Ace sigue marcando. Dipper, otra vez Ace va hacia arriba. Nadie los limita. Otra quedan 31 vivos, gente. 31. Ya tiene mucho que llegamos, Adrián. Hace mucho llegamos al millón, bro. Ojo que esa zona. Uy, adiós. Seis asesinatos. Dipper que ya termina por ser la moneda de intercambio por tanta agresividad que estaban terminando por buscar. Ojo, no, ya no viven, ya no viven, ya no viven. Esa zona pega durísimo. Ya no viven, bro. Uy, gente. Desde atrás le siguen cubriendo las espaldas. Otro disparo. Las cartas empiezan a doblar, las desaparecen. 16 vivos. Por más bajas. Ya viene el cierre. Tenemos a Naruchi todavía. Qué bien, Brian, qué bien. Que se mantiene en una gran posición. Y Godsplan. Cuatro equipos en pie. 5, porque un del. Uy, uy, uy. No importa que no haya barres, que no tengamos soportes. Sí, lo sé, bro. Van a dar salas a los 2 millones. Estamos hablando que la escuadra de la manada tiene sí o sí su dorsal prendido en llamas, que termina por hacerlos acreedores de los líderes de asesinatos en estos últimos palmos de terreno. Es momento de contener la respiración. Ojo, gente. Ojo. Todos pegándose. Quedan 5 equipos en pie y de 2 equipos solamente un miembro. Ojito. No, gente, pero qué partida, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Es a los 2 millones de espectadores, bro. Apenas van 1.236.000. Ojo, el Panic, aguantando fuera de zona. Ya murió, eliminado. El duelo directo.
momento. Narucho tratando de rasgar un poco los puntos. Tres equipos. Estás hablando que hay 9 con vida. Tres equipos. Lo estaba precisando. Narucho salvando puntos, gente. Es el único de su equipo. Otra vez a cubrirse en el recorrido. Están los 4 jugadores de cada uno de los equipos y solo Narucho en solitario. Narucho solitario, gente. Es bastante complicado. Javier ya va a tratar de buscarlo allá en la escuadra del plan de Dios. Ponte a rezar, hermano. Narucho sigue vivo, bro, entre todo ese montón. Ojo que le tiraron con la grana. Arctic no le cierra la zona. Arctic se lo come la zona. Y Narucho sigue vivo. Va por el segundo. Vamos, Carlos, sigue cerrando. Ahí le vemos con la Maxime. ¿Y qué tenemos, Quintana? Tenemos... Narucho quedó en segundo lugar solo, gente. Good Plan ganó, gente. Good Plan. Nadie se lo esperaba. Good Plan se lleva la primera partida. Apareció Papi Good Karma, apareció el Mesías, tanto estuvieron hablando de él, Javi. Y nadie había hablado de Good Plan y mire, el día de la sorpresa, ¿eh? Primera partida, así es la primera, no sé cómo va a ser la segunda. Tráiganme un pulmón extra, Quintana, no voy a poder. Que me traigan el bypass, por favor. Tremendo. Muchísimas gracias a todos ustedes que están por acá, pero Alan, yo ya quiero empezar a ver cómo van las unidades. Uy, gente, no. El Good Plan dando la sorpresa, que esta final la puede ganar un equipo inesperado, ¿eh? Una primera partida bastante polémica con esa victoria de God Plan con Papa God Karma de Guanajuato para el mundo, para dar pues un obviamente clases de maestría con ese sniper y ahora mismo pues la victoria con la cantidad de bajas espectaculares y con God Karma en este caso liderándolas. Y vamos a ver pues también las repeticiones para que conozcan cómo se fueron desarrollando desde la primera tormenta. Vimos son 6 partidas, me parece, bro, esperando desde la final de la FFL League en este caso de Ignis y Nahuara. Se les complicó bastante, vimos que hubo una primera baja por parte del equipo de Ignis, sin embargo pues en este caso Nahuara se la devolvía, en este caso AT Maze era el que hacía la primera baja, que no la veíamos en pantalla por parte de Triple. Sin embargo, esta batalla duró hasta el infinito. Vimos que se estuvieron buscando. En este caso, Ignis no les dejó avanzar. Se quedaron mucho tiempo en la tormenta. El equipo de Nahuara les costó, en este caso, seguir avanzando. 1,000,000 de likes, va al directo, Que estuvo un poquito más tranquila. Según la tormenta es cuando empezamos a ver el enfrentamiento. Vimos también que Ignis sufría un poquito aquí en contra de Malvinas, pero salía pues un poco más mal parado, por así decirlo, porque en la segunda tormenta parecía Newstar y pese a que Ignis era el que buscaba el enfrentamiento, era Newstar que se llevaba la victoria con Lauta llevándose 3 bajas por parte de ellos y en este caso Malvinas. Por ahí yo escuché que 2,000,000 de espectadores y daban salas. Justo en pantalla se encontró a varios equipos por donde estaba Team Ace. Es muy difícil llegar a 2,000,000 de espectadores. Fue quien las acabó realizando. En este caso veíamos cómo era quien se llevaba los puntos, el equipo de los Snipers. A partir de la tercera tormenta empezamos a ver cómo Ignis ya consigue llevarse Nahuara por delante en esa posición. Team Ace castigaba a Plan, se encontraba con Savage, que lo dejaba también bastante dañado, se va en décima posición Savage. Nahuara murió muy rápido, gente. Nahuara murió muy rápido, Nahuara. Para Furious el top 6 queda de esta manera. Team Mace en sexto lugar. Quinto lugar para Swan, que vamos a ver si está en pantalla cómo se acaba yendo. La rotación se les complicó un poco, sin embargo, tienen la zona céntrica desde el inicio el equipo de los Cines y eso les dio la posibilidad de seguir sumando puntos en este momento. A partir de aquí también vimos que en cuarto lugar se queda Newstar con un Lauta muy destacado por parte del equipo de la Estrella y en ese tercer lugar Arctic, que al final se quedó un poco ensandwichado, por así decirlo, a la hora de intentar avanzar. En este caso, God Karma no les dejaba avanzar de la parte alta, tenían el bicho también para poder protegerse y pues les costó un poquito a los demás jugadores seguir avanzando. Aquí la última papa que cayó, no sé si por parte de Niña, pero fue por parte de God Plan, hizo que Arctic se fuera en tercer lugar. Segundo en este caso, pues fue para Ignis, que se quedó Narucho escondido. No se movió y en el momento que tuvo que avanzar, avanzó, dejó que siguieran cayendo equipos, rescató la segunda. ¿Qué pedo, hermano? ¿Qué pedo, Didier? ¿Qué pedo, Lewin? Una sola bajita. Sí, la sumatoria de puntos no es tan alta, pero sí, God Plan va a ver que va a tener una diferencia importante en este primer lugar. Y bueno, vemos que Andrés destaca por parte del equipo de God Plan, bastante inteligente la jugada que hacen, la rotación perfecta. Y vamos a ver. Ojo, ahí el God Plan se lleva la primera, Van a dar salas a los 2,000,000 de espectadores, van a dar salas. Pero los regalos que ya nos van a dar son unos tickets y un personaje y una pared. Arctic Gaming, les dije que Arctic también es uno de los favoritos. El segundo lugar es Arctic. Arctic es de los favoritos. Ah, no, Ignis. Ignis era de los favoritos y murió hasta el quinto lugar, bro. Todavía existen posibilidades, es la primera partida
Y les recuerdo que el día de hoy, pues son 6 las partidas que van. Son 6 partidas, gente, las de hoy. Pues mucho más. Easton, que estuvo muy presente en esta partida número 1, séptimo lugar. ¿Cuántas salas son 6, bro? Ah, las salas que van a dar si llegamos, no sé, bro, ahí sí no sé. Pero las partidas del día de hoy en la Free Fire League son 6. Primera partida, recordarles que estamos en la región norte y que bueno, todavía quedan 2 partidas más para que ya cambien de servidor y se viene muy difícil, se viene el mapa Kalahari, pero ahora sí. Son 3 partidas en región norte, gente. ¿Quién fue el jugador más destacado de este? Es un traje, es un traje. Pues obviamente a ponerle el listo. Vamos a ver. Bueno, por lo pronto la primera se la llevó. Quisiera saber Good. Si Juanma tiene algo que decirle a Romeo después de que Newstar haya eliminado a Malvinas en 12º lugar. A Romeo, a los seguidores de Malvinas, justamente es quien tienes que darles una explicación. Saludos a Kevin Alexander. ¿Quién te está pagando en contra para que terminaras funando a Malvinas? Y no es por nada, pero yo dije que Newstar lo iba a hacer y, ojo, porque terminaba eliminando a Malvinas. Yo solamente voy a decir, si alguien tiene una duda de quién es el verdadero dios de la, dios de la mufa en esta mesa, yo creo que ya se quedó claro, ¿no? O sea, ya no puedo decir absolutamente nada. Una disculpa para todos los seguidores de Malvinas, ¿no? Yo pensé que había Casper. Posibilidad, la realidad es que... No, a los 2 millones es muy difícil, bro. Así te vas a cambiar el día de hoy. Sí, 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 no, hoy va de otra manera. Porque aparte, también estaba apoyando a Johan G y terminaba siendo eliminado por la zona de juego. Pero a ver, con mi pollo sí no te metas, ahí sí vamos a tener un problema. Es que a mi pollo me lo dejas en paz, ¿eh? Zona de juego, lo que quieras, pero con mi pollo, Romeo, con mi pollo que no se meta. Zona de juego. Que le digan algo, con mi pollo que no se meta, porque ahí sí me voy a poner un poco más serio. Tranquilo, 2 palabras, Dios plan. Te lo dije. God Karma, mejor. God Karma. God Karma. No, a ver. Que God Karma... No. Saludos, Ricardo Pereira. ¿Qué rollo, bro? Bienvenido. Oh. Ah, caray. Oh. A ver. Miren, vamos a poner algo que creo que todos estamos de acuerdo y nos va a poner muy contentos. Según yo, claro está, ¿no? El equipo destacado de esta primera partida se tenía que quedar con la escuadra de God's Plan, por supuesto. Obviamente Arad estaba bailando de felicidad detrás de cámaras. Pero ¿cómo no va a estar bailando de felicidad? Le copió la tarea a Javi Becker. O sea, Javi fue el que puso que estos quedaban en primer lugar. Gente, suscríbanse, dejen su like, vamos por los 4,420 subs. Le copias la tarea, admítelo de una vez. Pero mejor eso que sea el rey de la mufa, ¿no? No, perdóname, el rey de la mufa es rey de la mufa. Copiar la tarea no tiene sentido. Pero rey de la mufa completamente, porque también viene a decir... Y God's Plan ganando, Porque todo el tiempo está jugando con Barret. Vimos a un God Karma que ni siquiera tuvo necesidad de tener una sola Barret a lo largo de la partida. Terminaba reventando de una manera magnífica, la verdad. Fue completamente de admirar. Nel, vamos a ver solamente la Free Fire League. No vamos a jugar. Hola, Benjamín, ¿cómo andas, crack? Bien, directo, saludos. Karma, totalmente cierto. Pero ojito, que no fue el único, ¿eh? También Ninja por ahí tuvo jugadas destacadas y Andrés también apareció. Sí, obviamente Andrés se llevó el MVP de la partida, vaya por estadística, pero también obviamente está el MVP que entre nosotros elegimos, en este caso, claro, God Karma, por supuesto, como bien decían, realmente no necesitó de esa Barret para hacer lo que sea. Pero ojito, yo no me equivoqué, God Karma dependencia, el tipo es MVP y ganó God Plan la partida, o sea, sí hay una God Karma dependencia, otra cosa hubiera sido si God Karma hubiera tenido una mala partida. Bueno, pero generalmente... No llegamos a 2 millones de espectadores, es muy difícil, bro. Saludos, Rivaldo Tiul, ¿cómo andas, crack? Bienvenido, crack. Esperemos que te suscribas y dejes tu like, pana. Otra final de Free Fire League. Es otra. Si no hubiéramos tenido God Karma dependencia, pero... Todo el tiempo, es cuestión de adaptación, básicamente. Esperemos los nuevos, no olviden suscribirse y dejar su like. Vamos por los 4,420 subs. Soy el dios de la mufa y del camuflaje. ¿Quién sigue? ¿Cuál es no, sigue? Yo ya lo dije, mejor vamos a lo que sigue. Bueno, chicos, miren, mejor... ¿Qué pedo, Cristal? ¿Qué pasa? Porque ya se viene, obviamente, este segundo partido. Hola, Cristal, hola. Sí, hola. Perdón. Y efectivamente ya tenemos preparados, en este caso, los hashtags con Free Fire League. Recuerden, a través de la plataforma de Twitter vamos a estar leyéndolos y ya va a salir el primer tweet del día de hoy que voy a leer yo. Ahora va a salir en pantalla, me voy a robar un poquito para que sí lo puedan ver. Ya hay 2 quebro. El tweet del día es de Kike Tobías y dice, vamos con todo hoy, cracks. Aguante Ignis hasta el final, LPTM. 4,220, muchas gracias, gente, muchas gracias. La Free Fire League será toda una gloria. Hoy y será épico ver los campeones una vez más. Saludos, cracks, y les mando mis buenas vibras. Muchas gracias, Kike, por tu mensaje. Y bueno, vamos a ver también el siguiente. Gracias por estar apoyando y compartiendo cada vez más esta transmisión de la Free Fire League. Cada vez vamos con más récords y cuanto más récords, más regalos para ustedes. Ya se la saben. Y vamos a pasar al segundo tweet también en este momento. CCB, ¿qué pedo, Henry? ¿Cómo andas? Crack, bien directo. Saludos, esperemos desde tu like y te suscribas. Bueno, Real Queen. De nada, Rivaldo, de nada, bro. Bienvenido, saludos. Gracias a los que están apoyando aquí en el canal. Favorito, Newstar, GG, junto
apoyando a mi amorcito Oscar desde el inicio hasta el final. Meta de este año son 10,000 suscriptores. Siempre me encanta. Muchas gracias, Yuli. Gracias por estar apoyando a la Free Fire. Y me encanta que vean la Free Fire con su dúo favorito. Y vamos a tener el último tweet en este momento de... Voy a jugar, ya está. Saludos a Ader Millán. Bienvenido, crack. Saludos. Espérame, te suscribo. Deja tu like, pana. Todos son un gran equipo. Aguante, Romeo, eres el mejor. Por favor, pueden enviarle un saludo a mi banda. Trusted. Muchas gracias, Rivaldo. Saludos a Ader Millán. Muchísimas gracias. Recuerden seguir compartiendo la transmisión, que es hasta el final, y vamos a pasar con Castles porque ya está preparada la segunda partida. Ay, 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 ay. Alan, ya vamos con la segunda partida, gente. Ya van con la segunda partida, ¿eh? O sea, tienes solo contra mí. Tenemos el favorito porque trae sombrero. Viene de Tulum, No. Y si son los trustes, puro chico sad boy, ¿no? Sí. Pero no hay que estar triste. Tenemos la gran final de la Free Fire League. Y la verdad es que la primera partida, yo no sé. Ánimo, bro. Vas a llegar a los 10K a compartir tus videos con amigos. Gracias, gracias, bro. Muchas gracias. Va a seguir siendo el rey. Venga, gente. ¿Será que en este directo podemos llegar a los 50 likes? Mira, estoy bastante feliz, la verdad, por God Karma. ¿Será que en este directo podemos llegar a los 50 likes? Sonando que es un equipo que viene trabajando bastante bien y que sería un muy buen representante. El tema radica en que aguantarte mes y medio diciendo que eres el rey de las predicciones, complicado, Javier. Pero bueno, ahora sí me parece que estoy escuchando algo completamente al fondo y yo te pregunto... ¡Vámonos con la segunda partida, gente! ¡Vámonos con la segunda partida! ¡Suena la violeta, caen los sobrevivientes! Uf, gente, se viene la segunda, a ver quién se la lleva. Se viene la segunda. Y vemos ahí una tormenta que esperemos sea de arena para nublar a todos esos haters que los quieren buscar, Quintana. Efectivamente, Javier, la cosa pinta bastante, bastante interesante. Dos equipos, 48 con vida. Estás hablando de que ya la escuadra de God's Plan terminó por marcar tierra de por medio en estos momentos. Ojo ahí, cayendo en Kalahari, Kalahari, gente. Recordar que estamos jugando los primeros tres mapas en el servidor. ¿Qué pedo, Dani? Es mapa Kalahari, gente. Termina por ayudar. Oye, Alan, yo la verdad es que te quiero contar algo. ¿Ya te enteraste? ¿De qué, Javi? Hay una promo súper buena para todos los que juegan Free Fire. Si tienen Telcel, pueden comprar un Game Pack que incluye un ticket de Diamante Royal, un ticket de incubador, un ticket de arma Royal, 40. A ver, yo quiero ver esa promoción. Simón, dime tu nombre de tu mamá, Dani. El sitio clarogaming.com.mx, dale clic en el segundo banner y compra directamente con tu número Telcel. Es muy fácil. También le puedes dar clic a la liga que dejamos aquí abajo en la caja de descripción. Qué grande Telcel, qué grande Carlos Slim dándonos la chamba junto con Mr. R. Tremendo, sé, tremendo. Aquí está el Game Pack Telcel. Hay cuenta de que yo cuando salgo de la casa, ¿no?, tengo que hacerme como 10 calles así caminando porque no hay carro. Y ahí lo vino al nuestro compa Carlos y a Mr. R, terminando por echarse un pequeño guaguio en uno. Ostentoso. Todavía nos están dando, gente. Todo tranquilo por ahora. Contando carros, ¿no? Yendo... Ese es un troll, Dani. Deja de estar troleando, bro. Agarramos en la movida, Quintana. No hay humildad, no hay humildad. Desde arriba, ojo, quiero hacer hincapié que hubo unos cambios de caída en Aguaraki. Ojo. Inmediatamente se va a movilizar. Traen tiro cantado estos dos y no sé cómo les va a salir. Jekyll, ahí va, mita, el tiro a la cabeza. Aureliana, cómo le acaban de bajar de inmediato. Uy, gente, pegando durísimo ahí, Primera sangre. Se fue la primer kill. Vaya duelo que está teniendo el Nagara con la escuadra de Ignis. O sea, los están yendo a buscar. Esto no es casualidad. El Nagara está yendo buscando de manera constante a la escuadra de Ignis, al actual campeón, para tratar de poder coronarse. Habrá que ver si es que a los chamos le funciona, porque la apuesta es arriesgada, pero también el premio puede ser el mayor. Esto ya es un tiro de ego. Aquí podrían los dos eliminarse, quedarse completamente fuera del campeonato y de tratar de buscar ese play-in, ese repechaje de Quintana. Es peligroso, ¿no? Hay que dejar un poquito el ego de fuera, pero aún así ya la primera baja le sale muy bien al Nahuara, mientras vemos a los naipes, a las cartas que empiezan a tratar de acechar a los alrededores de la refinería. Ojo, Furious, gente, ojo. La bahía y se fue directamente a refinería. Que no les fue tan mal. Ojo. Pero el primer mapa, estás hablando de que tuvieron una muy... Saludos a tu mamá, Alba. Muy buena media de baja, bueno, buena colocación. Gente, todos dejen su like y suscríbanse. Que, ¿quién dejó ese dislike, gente? ¿Quién dejó ese dislike? Dejen su like. Ojo. El bicho ahí les está sirviendo mucho la habilidad del bicho en este torneo, ¿eh?
Es Malvinas Gaming. Los pequeños disparos y nuevamente a casa. ¡Ay, mi madre! A Ignis. Los van a buscar a terminar por rodear. Sobre todo porque vieron ahí. Ah, acaban de matar a Orellana. Bueno, son tres. De inmediato vamos a seguir buscándolos. Está la doble Vector de Carlitos. Se terminaron dividiendo. No quisieron caer, no quisieron caer en el mismo palmo de terreno a buscar. Saludos a tu mamá Alba, bro. Otras oportunidades. ¿Para qué buscar el rusheo? Y aquí Nascari se tendrá que parar lo más fuerte de la vida. Ojo que están en corto, Para sacarlo en contra de cuatro. Sí, la verdad es que están en desventaja numérica, pero final no importa poco. Marelo, Marelo, compa, como termina por golpear perfectamente el campo gravitacional por parte de Cona. Pero no termina por... ¡Ojo, ojo! Ulises, ¡uy, otro menos, gente! Esa pared que no salió le interrumpió. ¡Ojo! Pegándose. Bicho, bicho, bicho. ¡Uy, al piso, brother, al piso! ¡Madre mía, cómo le interrumpió! ¡Al lobby, brother! Bajas y recupera el liderato de bajas. Madre mía, aparece nuevamente. Venga, gente, todos dejando su like. Vamos por los 50 likes en este directo. Bueno, nos fuimos en la 12ª posición. Nos terminó por pegar un poco el veneno de Romeo, pero acá no van en las cábulas. Acá el destino lo marco yo. Cuidado con esto. Apareció el campo gravitacional. La ojo. Tratando de poder buscar al enemigo. Sin embargo, terminan por hacerse de piernas. Duelo directo nuevamente entre... Uy, 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 esa granada, que casi le pega. Lanzapapas. Doble Vector, gente. Ah, lobby, brother. Lobby, crack, ojo. Entonces completamente eliminado. Arti Gaming se lleva dos vacas y se la reparte. Cuidado con esto. La escuadra de Team Ace enfrentándose en contra de la tormenta. Vamos a ver si es que acá pueden terminar por arrasar con todo a su paso. O si bien la apuesta por parte de los Snipers termina por darles el premio en este duelo, Javi. La doble Vector que va hacia abajo. Están cuidando la ventana. Ojo. Uy. Tumbado. Espalda la tormenta, están estos uno menos, dos menos al lobby. Al lobby, bro, otro menos. Uy, gente, todos dejando su like, suscribiéndose, gente. Se le venía complicando bastante, pero a pico y pala, pico y pala, pico y pala. Terminaba por encontrar la cadencia de tiro que les daba. Mira, con bar, doble Barret, gente, doble Barret, jugando con doble Barret. La escuadra de Team Ace, que si bien salieron con vida, se encuentran rodeados. Estoy muy ofendido, Quintana. ¿Por qué? Porque... ¿No era de mineros el pico y pala? Sí, sí, me importa poco. Pero te importa poco, ¿no? De hecho, ya los extrañas. No, ¿quieres saber dónde sale el tema de pico y pala? Es una referencia a la región sur de Papo, en una FMS. Sí. Entonces, cuando la cosa se te complica, es a pico, a pico y pala. Como obrero. Sí, qué grande, Papo. Un saludito que va a estar viendo la Free Fire League en estos instantes con nosotros. Sí. Aficionado, ¿no? Dice que ya va a entrar a competir también con nosotros. Digo que sí, a venir a México, ¿no? Ojo, ojo, ya llegamos otra vez al millón. Sí, que ya un cada rato, ¿no? O sea, ya se llegó, bro. Era nada más que se llegara una vez. Llegándose una vez, tomamos los premios y ya los tenemos seguros, bro. No te preocupes por eso, ya. Siete minutos de partida, Quintana. Y la verdad es que me agrada la posición en la cual se encuentran todos ellos. Otros buscando ya altura. Suando sabe, ya tenemos doble Barret. ¿Para qué nos arriesgamos? Solamente a tratar de castigarlo. Si vienes bajando la refinería, blanco fácil. Si estás en el puesto de comando, blanco fácil. Si vienes también tratando de salir del cementerio de elefantes, ¿adivina qué? No te va a pegar, está un poquito oculto, está medio lejos. Me da miedo responderte, porque luego digo, no, se va por la tangente, complicado. Oye, Cavi, terminas por hablar de escuela de mineros. Mineros que dejaba la zona de refinería. Claro, y la toma Furious. Y sí, dice Furious Gaming, bueno, compadre, yo te cuido la casa en lo que no está. No, no te preocupes, armamos una fiesta los fines de semana. Y se terminó por acabar. Tremendo, ojo, dudo mucho que la zona segura termine por cerrar en refinería. Yo también, yo creo que también lo tendríamos viendo a puesto de comando, un poquito por allí se estaría especializando, lo cual le da mucha zona de ventaja a los muchachos de Swan, que están divididos, que están agarrando cada uno, ya sea las laterales para ingresar o simplemente esta torre de vigilancia que les da mucha prioridad, hablando de Ignis y de Navarra. Ojito a la zona segura, Pensé que iba a tirar un tanto más a la derecha por el lado de Santa Catarina, no, donde iba el Gao. Está pasando todavía. Sí, está tirando muy al centro. Madre mía, mi vida. Ojito con el chismoso, como termina por tranquilizarlo, porque está terminando por revelar
a todos, ¿eh? O sea, acá solamente va a seguir con vida. Agus, que ya está terminando por recibir bastante daño. Quito con la escuadra de Godsplan, que nuevamente trata de buscar el enfrentamiento. Ya se arregló. Para empezar a alejarse. Y aquí tenemos el hashtag Free Fire League. No se olviden de escribirnos. Tenemos a Karen Morales, que nos dice: quiero mandar un saludito a mi duito Kelvin, que lo quiero, y mi amor con todo mi corazoncito. Qué bonito. Yo comentaría, pero solo me ignora. Exactamente, como bien lo mencioné. Estamos emocionados ahorita, Daniel, el Cristal. Es que está bueno, bro, está bueno acá. El rollo, bro, ahora no estamos casi acá. Es que estamos acá en la Free Fire League, bro. Como debe de ser, bro. Es un torneo grande donde cualquiera se emociona aunque no esté jugando. Por solo 35 pesos mexicanos, que incluye 2 horas de internet ilimitado, un ticket de diamante royal, un ticket de incubadora, un ticket de arma royal, 40 mil de oro y una tarjeta de prueba de Dino Verde. Compra el tuyo visitando el sitio clarogaming.com.mx. Da clic sobre el segundo banner y adquiere directamente con tu número Telcel. También puedes dar clic en el enlace que te... Pero ¿quién te ignora? Yo, ¿no? Qué bueno que me regreses hasta el celular para poder hacerlo, Quintana. No, se lo voy a quedar este desgraciado y... ¿O a dónde? ¿De qué directos hablas? No entiendo. Siempre la misma. Una historia que pasa, ¿no? De último minuto, pero me gusta cómo lo solucionamos. Claro. Somos un buen equipo. Es que, Dani, tú, Cristal, debes entender que cuando estamos jugando, bro, o sea, casi no leo comentarios. Y como yo ya les he contado, yo no tengo 2 pantallas. Así que yo no puedo tener en una pantalla el juego y en otra pantalla el chat como todos los streamers o youtubers. Yo no puedo hacer eso porque no tengo 2 pantallas, así que se me complica. Necesito estarme saliendo del juego para entrar a leer el chat. Y o sea, es muy, muy, muy castroso salirme de la ventana del emulador para ir al directo y leer los comentarios de ustedes. Así que ya se imagina el trabajo que tengo. No me es nada fácil andar cerrando una ventana y otra. Y más cuando estoy en partida, tengo que esconderme y ir a leer el chat rápido. Podemos pedir la repetición, ¿eh? Sí. La mejor visoría y también la mejor cantera de Latinoamérica, ¿no? Tremendo, ahora estamos por todos lados, cuidado. Enfrentamiento directo de la escuadra del Plan de Dios en contra del Naguará. Me gusta que el Naguará nos ha terminado por achicar a pesar de estar jugando en un servidor ajeno. Ulises estaba en problemas, ya lo viene a levantar. ¿Quién estaba tomando el sartén por el mango de la gente de Swan? O el mismo Newstar, duelo de Swan. Pero no borres nada, bro. Ojo. Quedan 35 vivos todavía, muchos. Sí, la verdad que sí, Javier, sin embargo... Paola, no manches. Obviamente apenas llegaron al millón, bro. Deja que termine el directo, crack. ¿Cómo crees que te los van a dar al instante? Ellos están trabajando, como lo acaban de decir. O sea, ahorita no, los administradores no están trabajando en tus cuentas ni en la de nadie. Están trabajando, monitoreando el directo y la Free Fire League. Dejen que termine el directo, no se pasen de lanza. Tratando de guardar, a mandar alguna granadita, una pared para interrumpir. Ya les van a buscar desde atrás. Estamos viendo los disparos. Ojito, que eso puede ser bastante. Ojo, se van a ir en carro. Claro que lo castiga, Focus. Y en curva. Uy. A rematar con las barras. No importa que sea larga el arma. De cortita también te despacho. Aparecía. Es para todos, las recompensas es para todos. Gente, pero, o sea, ustedes deben de saber que, no manches, no te los van a dar al instante de que. No te dan al instante los diamantes que recargas, menos te van a dar al instante los regalos. Y Jekyll tiene que retroceder, ya está tratando de defenderse. Shot que va hacia el suelo, lo vemos recuperándose. Jekyll tendrá que ser la carta que va a terminar sacando. Qué bien lo de Bran, cómo lo puede respetar. Andrés también en el suelo, lo va a buscar darle la vuelta al sartén. Viene disparo, no termina controlado y ya lo va a cartar de corto. Ojo, ojo. Oh, lo mató, gente. No, loco. Comienza a buscar los asesinatos en contra de una escuadra de Savage que no se ha visto partícipe de esta gran final, Javier. Quedan solamente 25 de pie. La escuadra de los Snipers que ya termina por levantar a Dipper. Con todo, ahora sí terminan por darse los jugadores. Tiki que está con 3 bajas, otra vez a dominar su misma instancia. Yo quiero saber más adelante qué pasó con el Naguará, porque los bajaron, pero no exterminaron. Podrán dar la vuelta y probablemente seguirán sumando, Quintana, pero lo de Bran
Mamita mía, de corta, ¿cómo bailó, ¿Cómo bailó? Todos odiamos el CR7, yo creo. Se nota que era el que ponía el ambiente en sus fiestas. Cuidado, aparecía Carlito Charlie, que termina por recetar a uno de los jugadores de la escuadra de Swan Seven en estos instantes, que termina por... No es tú al tú por tú con alguien que no le dijo o sabe la razón. La escuadra de las estrellas termina por apagarse en este cielo. No van a brillar más en el segundo mapa. Se cumplió la profecía. Llegaron a castigar a la calavera desde arriba. ¿Quién les apagó la vela? Pues quién más que Swan desde arriba en los cielos. Veíamos martillando a Thor. A todos. Los terminaba todo. ¿Qué es Patros, Dani? Para empezar, ¿qué es Patros? Por eliminar dejó una mini y me voló a uno, Ninja también, que termina por hacer lo propio en contra del jugador de la escuadra de Furious Gaming. 7 equipos, 18 con vida. Este segundo mapa importantísimo, Javier. Siguen avanzando, ¿cómo lo tenemos? 7 equipos. Para empezar, ¿qué es Patros? Se van a volver a mover un ace que va a enseñar su mejor cara, las mejores cartas que trae en este momento. Que paguen por ver los demás, Quintana, porque se vienen sigilosos. 7 bajas y no se ve quién les pueda parar. No, la verdad que no. Aquí es donde tienes que comenzar a jugar un tanto más con la cabeza, tratar de que las emociones no terminen por ganarte y ahora sí comenzar a buscar los enfrentamientos de a uno por uno. Paciencia, parecía. Adiós, Ninja. Por la cara, Ninja, tremendo. El Franco directamente a la cabeza, que termina por bajarlo. Ignis, el campeón, se nos va en la octava. Y así lo tienen que seguir generando. Ya le vemos ojo, doble vector, con doble vector reventando machina, doble vector ahí, El bicho que defiende y se mantiene doble. Lo puede desmayar, Thor va a quedar desde arriba y tiene que tratar de... Uy, no, lo tumbaron. Va a tratar de realizar dos contra uno, otro disparo, el bicho que sigue protegiendo, no le logra acertar ninguna de las balas, el bicho que también protege, y ahí viene de corta con el MP5, le va a ganar la espalda, doble pared para protegerse. Uy, bro. A esta última instancia, Quintana. Termina por comprar un pequeño vestigio de agua en medio de este desierto. Parecía que se le estaban escapando las oportunidades. Cuidado con la escuadra de Malvinas, cuidado con la escuadra de Team Ace, que se encuentran bastante bien posicionados. ¿Quién va por los premios? ¿Cómo que quién va por los premios? Y el cisne que le acompaña. Y están los naipes levantando. Todavía están aquí. Paguen por ver. Ojo, ojo. Hay como 4 equipos ahí. Y solamente queda Malvinas. Uy, Malvinas lo va a lograr. ¿Qué tenemos, Quintana? Tenemos. Malvinas ganó. ¿Quién ganó? Malvinas ganó ahora, gente. Malvinas, los libertadores que llegan a conquistar el segundo mapa. Qué manera es. Malvinas. Para demostrar que todavía esto. Malvinas se lo llevó, gente. Estamos viendo el festejo por parte de la escuadra de Malvinas. Lo que se viva. Jugando, Javi. Te estás jugando una final, papi. Terminaste por llegar al servidor ajeno. Ojo, en un servidor que no es tuyo. Y terminas por llevarte el primer puesto de supervivencia. Tremendo lo de Malvinas en esta gran final. Toda la razón, Quintana, en casa ajena. Bulla. No sé si ya los regalaron, bro. Voy a meterme al free. Vamos a unos que se despacharon demasiado temprano. Quedan 4 partidas. Que habíamos con Silvia, para que nos diga qué está sucediendo acá. Vamos directamente con Silvia. Pues segunda partida que vuelve a dar la vuelta dentro del marcador con la victoria de Malvinas y con Ulises, que estuvo imparable, la verdad, rotando bastante bien desde inicios, generando la acción y hasta el final participando, llevándose esa victoria que para ellos ahora mismo es muy importante, porque les recuerdo que en la primera partida estaban en donde estaba posición y ahora pues es un respiro para ellos, sobre todo con el servidor, de seguir sumando en esa tabla. Aparte, lo que acabamos de ver de la celebración nos llena de emoción porque es espectacular. Empezamos a ver que desde la primera partida... Hola, Gadiel, ¿qué rollo? A los eternos rivales, Anahuara contra Ignis. Vemos que en este caso... Ya me metí yo. Pues no veo nada, bro. No veo nada de premios yo, ¿eh? No veo nada de premios. Se aguantan bastante dentro de la tormenta. La primera tormenta se hace... Los van a dar hasta que acabe el directo. No los van a dar ahorita, gente. Pero a partir de la segunda tormenta, cuando empezamos a ver a los equipos, Arctic, que se acaba llevando Infinity por delante, lo castiga muchísimo. Vemos que Malvinas también se encuentra con Ignis. No los van a dar ahorita, crack. No los han dado. Infinity es el primero que se va dentro de la tabla. Tenemos en dos posiciones. Los van a dar hasta que acabe el directo. No los van a dar ahorita. Los premios no los van a dar ahorita. Muchos equipos.
equipos a su alrededor. Aquí es cuando Nahuara empieza a sumar, genera ese racheo contra Gotfran. Sin embargo, pues hasta el final le sale un poquito mal esa última jugada. Black, que se había ido solo, se quedaba en el techo, se acaba yendo el primero dentro de los jugadores. Brand, que hace la imposible en este caso, casi se lleva a varios jugadores. Sin embargo, pues se acaba yendo en onceava décima posición. Antes había ido Eastern, pero no lo pudimos ver en pantalla, contra Team Ace y con un Tiki que también estaba imparable. Savage ya a partir de la cuarta tormenta empieza a castigar. Gonzo se queda completamente solo contra el equipo de Team Ace, que el día de hoy el Team Ace no sabemos. Sí, los dan a final de directo, nomás que estos son necios, quieren desde la cuarta tormenta y siguen sumando dentro de la partida una mínima de 7 bajas. A partir de la cuarta tormenta siguen quedando 9 equipos y vamos a ver cómo se empiezan a ir a continuación. Aquí Team Ace estaba completamente encerrado y vemos como New Star se acaba yendo en esa novena posición. Vemos que en la octava posición se acaba yendo Furious Gaming, que también rescató algunas bajas, pero no las suficientes para seguir escalando. Vamos por los 50 likes en este directo, gente. En la séptima posición, segunda partida, en la que el equipo de Ignis se queda con un solo... No, salas no dieron, bro. Esta vez no hubo salas. Con un Gotsplan que se va en sexto lugar. Vamos a ver en pantalla en breve cómo se acaba yendo. Quinto lugar para Swan. Vemos que en cuarto lugar se acaba yendo Savage justo en pantalla. Aparte aquí vemos que Arctic aguanta de nuevo el top 3. Importantísimo para el equipo de los Lobos. Vemos que es la segunda vez que quedan en esa posición. Y justo estamos viendo la batalla contra Swan, que se quedan un poco colgados al final. Quedaba un solo jugador en pie, como vemos justo en pantalla aquí. Y vemos que como Torx intenta huir... Dicen que los 2 millones dan salas, pero no creo que lleguen a los 2 millones de espectadores, bro. No, es muy difícil. No han llegado ni al 1.5 millones. En esa posición número 5, que sigue quedándose en el top 6, es importante para los cines. Sí, ya que termina el directo, les van a dar los premios. En contra de Arctic, en contra de Team Ace, que estuvieron... Falta mucho, gente. Apenas van dos partidas, son 6. En general, Malvinas, pues muy... Son 6 partidas. Apenas van 2, todavía faltan 4. Vamos a ver la tabla, para ver cómo se van posicionando. Gotsplan sigue en primer lugar, pese que ahora se iba... Pues un poquito más pronto de lo que solemos ver. Gotsplan sigue en primer lugar, gente. Ahí, cuidado. Arctic en tercer lugar con 29 ya. 10 puntos de diferencia del cuarto lugar, que es Malvinas, que se cuela espectacularmente desde la 12ª posición a la cuarta con 19, 16. Y el Ignis me empieza a decepcionar, gente. Ignis en sexto lugar y lo teníamos como favorito, La segunda partida logró pues la mitad de lo que había logrado la primera. Vamos a ver cómo se van reponiendo, porque ya sabemos que lo tienen completamente fichado el equipo del Fénix. Y ahora sí, vamos a ver la segunda media tabla, en la cual vamos a ver cómo New Star se queda en séptima. Sigue generando puntos, está ahí más o menos casi llegando al top 6. Recordarles que solo el top 6 es el que se va a llevar premiación el día de hoy. 14 puntos, 9 y 9 para Furious y Savage. Eastern en décima posición con 5 y 3 y 3 para Infinity y Nahuara, que la verdad el día de hoy... ¿Qué pedo, David? ¿Cómo andas? Ya llegamos al millón, bro. ¿Qué pedo, Dylan? ¿Cómo andas, bro? Ahorita no ando jugando PvP, bro, ni nada de eso. Ahorita solamente estamos, a la larga. Recuerden esperar hasta el final de la transmisión para poder canjear sus premios cuando termine. Ahorita solamente estamos viendo el directo. Pues todas sus metas. Y ahora sí, vamos a pasar con la mesa de discusión porque se viene por... Me dicen pandillero. Romeo, que va a estar espectacular. Así que cuando salgo a la calle. Así es, Silvi, los invitamos a que permanezcan con ¿qué nosotros, escuché? Obviamente, para vivir toda esta emoción. Y por qué no, también... Ya llegamos al millón, David, bro, ya llegamos desde hace mucho, bro. Pelearle un poquito esta meta de espectadores y ganarles mínimo en esa. Pero, por el momento, yo quiero preguntarte, Romeo, así funciona la mufa, ¿no? O sea, les va mal, después se ponen las pilas y ya, ¿no? Calladitos son más bonitos los dos, ¿no? ¿O cómo funciona esa mesa ahora? A ver, ¿quieres ser el primero otra vez en decirme algo, por favor? Pero es que, ¿qué tipo de mufa estamos viviendo acá? No, en serio, desde el principio lo he dicho, el comodín... La tercera partida comienza en 2 minutos y medio. Estoy apoyando, pierdo un poquito de seguidores, pero si luego fallo, vamos a volver a ganar. ¿Qué tipo de mufa es eso? Eso ni siquiera se podría considerar mufa como tal. No, es la mejor mufa, así de sencillo, ¿eh? Sencillo, ahora sí que vas a decir, no, Romeo. Pues no se da ni con que nos den lo que dijeron y ya, bro, con eso es suficiente, tampoco hay que abusar. Tenemos todo regalado. En primer lugar, y Gotsplan, sin God Karma. ¿Qué me dices de lo que hizo Omar? ¿Qué me dices de lo que hizo Omar? Que terminaba salvando. Lo dudo, Dani. Dudo que un comunicado lo dicen desde antes de que sea el torneo, no en ese momento. Ellos dijeron los premios que iban a dar y nada más van a ser esos los que nos van a dar, bro. Los que dijeron son los únicos que nos van a dar. Cuando, o sea, ni modo que le creemos a otra persona. Si no lo dijo los de Garena profesionalmente, no lo puede decir otra persona, bro. Solamente van a dar los tickets, la skin y la pared y ya. Es todo lo que dijeron que iban a dar. Esta segunda partida, porque, o sea, ninguno de nosotros lo ha puesto en su top 4 otra vez. Acá me robaron gacho, Acá, equipo destacado no. Tuvimos un tipo con 6 asesinatos de los 9 que tuvieron. Te saludó un youtuber. ¿Qué youtuber? Destacados se las compro, pero equipo está
están todos locos en esta mesa de discusión. Un solo jugador no es todo el equipo. ¿Cuál youtuber? El equipo que estuvo buscando todo el tiempo la acción. Desde que cayeron, que cayeron en puesto de control, se encontraron con esto. ¿Y dónde dejan a Malvinas? Pero si Malvinas estuvo también encendido. Dale. No, a ver, hay dos secciones. Una es equipo destacado, otra es jugador destacado. El jugador destacado, claro que es Tiki, pero en equipo... ¿Donato? No me pueden venir a vender acá que un solo jugador con 6 asesinatos lo hizo mejor que toda la escuadra de Malvinas. ¿Pero de qué se trata acá? Se enoja, está bien. No es cierto, XD. Vamos a dejar... Nah, me muero si me saluda Donato. No sé, no sé, Dani, fue el único que dice que me saluda un youtuber, no sé qué youtuber. Pero esto se los compro. Acá, jugador destacado, claro que tiene que quedarse en Tiki. Pero equipo, no, aparte fachero, sí. Como Ana Quintana, nada más que al revés. Pues bueno, ¿tú cómo sabes, Dani? Darle echando ojito por ahí, pues a las escuadras del infinito y Nahuara, que, híjole, qué complicado lo de ellos, ¿eh? Bueno. Tres puntos. Pero es justamente lo que menciono, que viene Romeo, Puna 1. ¿Cómo sabes que me saludó? Contra Johan Giva. ¿Hay algo que sepas hacer que Johan no sea tirarme o a lo que vas a venir aquí nada más es aventarme a mí? ¿Sabes hacer algo? ¿Qué pedo, Juan? Papi, tira argumentos, acá de eso se trata. Si vas a venir son con argumentos. Fue una, dale chance. Johan Giva lo quiero ver reventando, por favor. Por favor, quiero que se me calmen por aquí, porque apenas estamos iniciando, es el segundo mapa y ya me tienen los nervios hasta acá. Solo viene a tirarme. Vamos con Silvi. O sea, a Juanma le dijeron tírala, Romeo. Efectivamente, a lo mejor vamos conmigo, ¿no? Vamos a ver si no se pelean los chicos y vamos a ver si, por favor, a través de redes sociales, por favor, hashtag FreeFireLee, díganos, ¿Romeo tiene mufa real o es todo falsa? Es todo fachada. Por favor, escríbanos con el hashtag Free Fire League a través de la plataforma de Twitter y vamos a estar leyendo en unos momentos los tweets que ya nos están escribiendo. Vamos a ver el primero de ellos, que es de Guillermino, sí, que dice, vamos Ignis, revienta Nahuara, vamos a Singapur. Saludos a mi amigo Juanito. Un saludo para Juanito, un saludo para Guillermino. Muchísimas gracias por escribirnos con el hashtag Free Fire League. Recuerden aguantar hasta el final para llevarse sus metas conseguidas el día de hoy por el millón de espectadores simultáneos, recuerden. Y por favor, yo creo que nos hace falta aquí para la siguiente tweet, mientras lo voy leyendo, una silla Cougar para que mi Romeo se tranquilice, Juanma también se tranquilice, todos se relajen en la mejor silla del mercado. Bueno, Dani, puras tonterías tú, Dani, bro. Del día de hoy para poder leerlo. En este momento tenemos a Juan Ramírez, que nos dice, disfrutando de la Free Fire League, un saludo a Javi y para el clan JNG Oficial. Un saludo para el clan... Venga, gente, vamos por los 40 likes. ¿Quién dejó dislike? Gente, vamos por los 40 likes, vamos por los 50 likes. Es lo que ocupamos, 50 likes el día de hoy. Con el hashtag, recuerden, Free Fire League, a través de la plataforma de Twitter. Y tenemos a Reini XC, que dice, viendo en directo desde República Dominicana, igual que Tiki, muy bien, muchas bendiciones a todos. Claro que sí, gracias, Reini, por tu mensaje. Y vamos a pasar a la tercera partida en unos segundos, pero antes, con Castles, para ver qué nos dicen de lo que se viene. Quintana, tercer mapa y será el último del servidor de EEUU. Eso es bastante importante, es el último mapa de las... ya es el último mapa de región de Estados Unidos, gente, el tercero. Terminado por aguantar bastante bien, Malvinas ya mojó en servidor ajeno, así que cuidadito que podría terminar por venírseles la noche a los del norte. Ahora Purgatorio, sabemos que es un mapa que puede ser difícil para los equipos en ciertas instancias y en ciertas particularidades, porque es un mapa lento, muy sí, lento, dependiendo si cierra en Brasilia, bueno, ¿qué te cuento? Es el doble de lento. Lo mejor sería en Fields, habrá que ver rotaciones otra vez, la manada está solísima, aquí nadie les va a hacer ni sombra. Sí, lo cierto es de que tienen que comenzar a aparecer la casta de campeón, ¿no? Dicen claro, que en las últimas instancias es cuando más suele pesar a los equipos. Ahora va a ser, ya fue en Bermuda, ya fue en Kalahari, ahora en Purgatorio, gente. Va en Purgatorio el tercer mapa. Muy complicado, pero lo que empieza a sonar a la Quintana te lo voy a preguntar porque... ¿Qué suena? Tercera partida, gente. ¡Bajan los supervivientes! Tercera partida. Javier aquí, absolutamente se rompe la tabla, comenzamos a dividir tabla alta, tabla baja. Purgatorio. Hacemos a los equipos condicionados a buscar asesinato. La manada que viene a jugar a lo clásico no va a cambiar zonas de caída. Ojito, porque si todo sigue igual que antes, tendremos batalla entre Godsplan y la gente de Savage en Central. Habrá que ver el mapa, cómo se van a adecuar. No, dijeron, no, si no es en mi servidor no caigo, lo cambiamos. Poquito de miedo o precaución. Precaución. Eso no importa, Jared. O sea, la meta era llegar, bro. Ya se llegó. Ya si ahorita quedan cero espectadores, eso no importa, bro. Ya se llegó a la meta. O sea, no te pueden quitar los... Ellos dijeron, ay, si llegamos al millón de espectadores, o sea, ya llegaron ya, bro. O sea, ya... Eso ya no importa, bro. Ya no importa si bajan o suben. No lograba verlos en el mapa y ya vi que están... Nel, ya los dieron, bro. Ya duramos un montón de rato con el millón de espectadores.
Sí, sencillito. No querían tratar de buscar ningún tipo de enfrentamiento. Ya los premios ya los tenemos. Si es que su estrategia termina por funcionar, el Naguará en onceava posición. Odalis, todos están en el directo original, bro. Pero ya ganaron, ya los dieron, Jared. Ya dijeron que ya los premios los tenemos en la bolsa, brother. Para algunos, porque dicen, hey, no es mi servidor. Ya me llevé algunas bajas. Ya respeté, pues, a respetar a mis rivales. Y lo cierto es que las partidas han sido lentas. Es un ritmo un poquito mucho más lento. No se están atreviendo tanto a evitar caídas. Cuídate, Dalis, cuídate, crack. Se vio con Savage. Tal vez va a tratar de cortar rotación y buscar hacerse el camino desde central como segunda alternativa al momento de caer. Es cierto que todos son de Latinoamérica, Javi, ¿no? Sí. De que, pues, a ver, los equipos que van en representación van a ir en representación. Pues no sé, Rain, pero ya ahorita es la última partida en región Estados Unidos y ahorita la siguiente ya van a ser en región sur. Y no creo que Norte tenga tampoco un nivelazo mucho más alto que Sur, porque ahorita ya los de Región Sur ya les sacaron una partida a los de Región Norte, ¿eh? Así que ojo. Región Sur le sacó una partida a Región Norte en su servidor, así que ojo. Si le sacó una partida en un servidor que no es de ellos, ya me imagino en su servidor. Castigarlo, no quieren tener la suerte de ay, me ganaron el loot, me ganaron el armamento que yo estaba buscando, sino de inmediato buscar cortar el que no vayan a tirolesa, están en el segundo nivel y hasta tratar de buscarlo. Sergio FF, no hay copyright, bro, no hay copyright, todos los youtubers están transmitiendo esta cosa, no hay copyright. ¿Por qué? Porque Garena sabe que todos vamos a transmitir esto para verlo con subs, así que no hay copyright. De primer nivel, todos los jugadores a Donato, bro. Se lo cortaron, no se le cortó, tal vez. Tratar de tener, pues vaya, el mejor rendimiento en esta final. Y la verdad es que si ellos quieren tener el mejor rendimiento, tendrían que escuchar que hay un nuevo pareja. A lo mejor algún otro sonido puso Donato, brother. O se le cortó, ustedes no saben. Pues no sé, crack, ¿por qué se lo cortarían? Ahorita vamos a ver si me lo cortan a mí. Sí, pero yo digo que si se lo cortaron a Donato, se lo debían de haber cortado a todos los youtubers ya, bro. Y si te pones a ver, hay un montón de páginas, o sea, un montón de canales transmitiéndolo. Muchísimas gracias, Javi. Voy corriendo entonces a tratar de buscarlo, que mira que esta temporada hace falta, ¿eh? Me está costando un poco el hecho de poder acomodarme a los nuevos controles y es una odisea. Y sobre todo, de aquí a que contratas tu internet. Algún otro sonido se le va a ver colado, brother. Es mejor tener ahí las dos horas ilimitadas. No me hables de nueva casa, porque se me hace agua. Se me hace agua el padre. Sí, tremendo. Se me derrama el rayo en el ojo. Cuidado con esto. Parecía desde arriba el Naguará tratando de poder pegarle a una escuadra de teammates que se ha visto bastante sólida los dos primeros mapas. Una XM8 desde atrás para castigarles. Ya les están viendo. Tratando Hay muchos, bro. Hay muchos canales transmitiendo en vivo. O se van a la parte de Marvel Works a tratar de rescatar y buscar otra rotación, o terminan de buscar hasta el último segundo el luteo que tiene su propia zona triple. El Juguetones también anda viendo. Todavía lo seguimos dudando. Creo que se le aplaude bastante el tema de que la escuadra del Naguará esté jugando de manera bastante... Miguel On, what the fuck, también. En el tema de la tabla general, pero están tratando el hecho de ir a buscar asesinatos. Hay muchos, gente. Ellos mismos comenzar a buscar, a generar las jugadas agresivas. Llevan dos partidas, esta es la tercera, brother. De la zona segura, quien termine por condicionar los enfrentamientos. Palma para esta escuadra de los chamos, pero hay que replantarse. El gallo tiene copy nomás. No solo estaba viendo el directo y le dijo que tenía copy y que ibas a cerrar porque le iban a meter strike al final de su directo, lo dijo. Pues no sé, bro. El mío no me ha marcado copyright. Y que los equipos ahora sí comiencen a buscarse entre ellos. Tiene que hacerlo, que no se pueden quedar con las ganas de esperar hasta el final porque se vuelve muy caótico. Viene lluvia de granadas, cuántas paredes, cuántos bichos. Y todavía no tenemos personaje nuevo como para tirar paredes a 100 metros. Todavía no, todavía nos falta para llegar a ese metajuego. De momento, siempre lo característico. Ignis en Brasilia, Furious y Savage que rota inmediato. ¿Qué pasa? Que cómo ha ido cambiando, ¿no? Claro. O sea, estás hablando de que antes todo el mundo, pues a ver, no lo más roto la ballesta, no sé si la recuerdas, ¿no? Que todo el mundo iba con ballesta, el daño de quemadura era totalmente enorme y nada, ahora termina por ser esa misma doble vector, el campo gravitacional, y te puedo asegurar que el día de mañana va a terminar por salir un nuevo personaje, va a terminar por salir una nueva arma, y el metajuego así es, cambia, para no aburrirnos, para no jugar siempre lo mismo, pero cuidado, porque termina por haber enfrentamiento directo, aparece la escuadra. No me ha marcado copyright, brother.
empezando a castigar a el infinito que tiene que hacerse de pierna. Otra rotación más. Los agarraron en este cruce peatonal. Ya les van a tirar la camioneta. Siguen elevándose, buscando una mejor ángulo. Ya se llegó a la meta del millón de espectadores al directo, Jonathan. O sea, bro, de nada sirve que va al directo de Donato, pero yo ya me fijé, bro. A mí no me ha marcado, yo ya me metí a mi Jet Studio, a mí no me ha marcado copyright, me sale todavía público sin strikes. A mí no me lo ha marcado, brother. Y si no me lo ha marcado, pues no puedo mover nada. Tal vez no se lo marque a canales pequeños. O tal vez todavía no me lo marcan, pero cuando me lo marque, pues obviamente lo corto o le quito el sonido, no sé. Bueno, gente, dejen su like, suscríbanse, vamos por los 50 likes. A mí no me lo ha marcado, brother. No tengo, o sea, no a todos los canales les pasa lo mismo, bro. Y si me lo marca, pues lo borro. Igual yo no estaré toda la liga. Y es lo que hacen, ¿no? Ellos aman la competencia. Y este es el momento que tienen para brillar. No va a haber otra oportunidad. Esta es... God's Plan, no sé, bro. No puedo decir quién vaya a ganar todavía porque todavía apenas estamos a la mitad, bro. Estamos en la tercera ronda. No podemos predecir nada todavía. Todavía quedan otras tres rondas que pueden cambiar todo. Sí, Sergio, pero entiéndeme. Yo soy un canal pequeño, bro. Yo no estoy verificado. Tal vez por eso no me le han metido nada. Yo no soy un canal grande, brother. Tal vez por eso no me han metido nada. A mí no me toman en cuenta todavía en eso. Entiéndeme, en eso es diferente, brother. Yo no tengo placa de YT. Yo no tengo nada de eso. De perder el primer puesto de la general. Palmas, palmas para estas dos escuadras. Savage por aguantar. Y los chicos de God. Yo no tengo todavía equipo favorito, gente. No puedo decir un equipo porque no tengo paredes, tengo enfriamientos en CR7. Sí, estoy conectado, Juárez, estoy conectado en free, pero nomás lo tengo abierto ahí. Y aún así se están movilizando. El God Plan, que los tenemos enfocados, son los dos que tienen bajas y asesinatos. No le voy a ningún equipo aún. La zona de seguridad, si queremos ver. Todos dejen su like, gente, dejen su like, esos like, qué rollo, dejen su like, vamos por los 50. Otra vez, siempre God Karma. Vuelve a aparecer entonces el llamado mejor soporte de la región del Cono Norte. Cuidado porque acá también tenemos enfrentamientos, pero de equipos de la región del Cono Sur. Aparece la calavera tratando de poder encender todo a su paso con sus llamas. Newstar que tiene que hacerse de piernas y encerrarse en la casa de enfrente. Ojo. ¿Qué pedo, Dani? ¿Qué pedo? Que le proponía. Esa casa rosa que es una rotación natural. Si vienes desde la parte sur de Brasilia, bueno, por ahí vas para cruzar y lo mismo. Sale, Sergio, cuídate. En estos instantes procuran ir siempre al norte. Gente, dejen su like, esos dislikes, qué rollo, dejen su like, van por los 50 likes. Ya me tiraron otro dislikes. Hola, hola Dani, ¿cómo andas, Kraven? Un directo, saludos. Infinity que los quieren dejar otra vez en Oceaba. Van a tratar de rusharlos. Javier se encuentra ya en la segunda palma. Buena pared, campo gravitacional, segunda. Doble pared para tratar de evitar un tanto las balas que están comenzando a recetar la pared. ¿Ya valió? Sí, sí, sí. Se lo sí, llevaron. Sí, maldita sea. Sí, Dani. Jugando de manera extraordinaria, Javier. Puro rojo, Quintana, control total, no importa. Voy a dejar la ráfaga de balas y se llevan doble cabecero, infinito. Pues ya se nos está haciendo la profecía, ¿no? Es cada vez más, la entropía llega y dime, nos explota, amigo. Dime a qué santo te encomiendas, Javier, no sé, para terminar. Te copies de mí. Por atinarle, o sea. Un mago no revela sus secretos, por favor. Yo quiero seguir vendiendo humo. No vengas, si te digo el secreto, está medio complicado. Me quedo sin contrato, Quintana. Me estás comenzando a dar miedo, Javier. O sea, decirme... Dime los 10 números de la lotería, ¿no? No, ya los tengo. Ahorita saliendo los voy a reclamar. Madre mía de mi vida. Malditos poderes místicos por parte de Jai Baker. Olvídate... Ojo, gente. No, ojo, no sé si esta partida se la llega a llevar... Uno de los que ya ganaron una de las dos anteriores se va a ir hasta mero arriba de la tabla, bro. Se va a ir hasta mero arriba de la tabla, La corona, no sé, me la siguen debiendo. Me la siguen debiendo ahí para el Mundial. Que no me den nada, que gane un equipo de Latinoamérica el Mundial y con eso me conformo. Me acaba de avisar por el Chicharo Mr. R que no hay presupuesto, que Juan Mamanco cobra una millonada. Sí, 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 sí. Y nada, no, terminamos por desviar todos los fondos para allá. Bro, voy a hacer algo, ya estás, bro. Equitativo, vale la pena. Vamos, gente, vamos por los 50 likes, faltan 5. ¿Quién deja su like? ¿Quién deja su like? ¿Quién deja su like? Yo no sé qué clase de tipo compra un sándwich de atún caliente, ¿no? Pero grande, Juan Mamango, terminando por marcar tendencia acá. No perdonas, Quintana. No. ¿Por qué? Porque a todos los considero amigos, ¿sabes? Claro. Así como le tundo a Romeo, le tengo que tundir al otro. Y al rato va, que se cuide un poco. Nuestro
estimado talento. Qué bueno, qué bueno. Nos quedamos sin aliento con tanta belleza que tenemos. Y ahí vienen a rushear, ya la conocen, Aguará. Esta es una rotación clásica desde arriba. Viene la lluvia de fuego, los meteoritos que siguen cayendo, los van a extinguir. Los dinosaurios que se tienen que guardar, no quieren volverse petróleo, Quintana. ¿Qué es lo que les va a pasar? Buena, buena defensa. ¡Ojo! Otra vez a esas granadas. La agresividad que buena granada para responder, le queman a Jekyll. Pero aún así a Weber es al que le van a castigar. Exactamente, los fuegos pirotécnicos que no terminaban por ser suficiente. Joel Signo termina por besar la lona y se va a confirmado rápidamente a Silver con el prenco y termina por bajar y confirmar la baja en contra de la escuadra de los chavos. Javier nuevamente el Nahuara. Ojito, gente, todos dejando su like, quiten esos like, pongan los tomo like, más por los 50. ¿Sigues con en directo? Simón Santi, ¿por qué? Siempre llega un tercero, el tercero en discordia que rompe tu relación y dice, bueno, ya es momento, ¿no? Ya quiero que vayas a pegar pensión. Desde anoche en el Santi, este es un directo nuevo. Muy cercano, muy cercano. Sí, dolió. Rosó, cuidado con esto. Aparecía Arellana, las salvaguardas por parte de la escuadra de la llama del Fénix. Comenzaba nuevamente a tratar de rasgar los puntos de la rápido. ¿Qué baja, Carlos? ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está? Este es un directo nuevo, Santi. No creas que desde ayer, bro. Dice, ¿eres un ser místico? Pues sí, porque no te veo. No existe, Ignis. El día de hoy. No manches, Nel. Allá abajo del título dice cuánto tiempo llevo transmitiendo. ¡Ojo, con doble vector! Bajo. Para el suelo, viene a rusharlos todavía Quintana. Esto no se acaba, Martín Vibrant tiene que sacar la jugada. A ver, cuidado con esto, Jekyll que está totalmente de rodillas pidiendo perdón. La escuadra del Nahuara no se puede permitir tratar de irse en ojo la posición. O se le complica mucho su clasificación. Se le complican demasiado, parecía Brown perfecta la escopeta. Venga gente, vamos por 3 lines más por los 50, ya se armó. Van a buscar el rush, quieren quitarse la tormenta. Otra pared que empiezan a construir Jekyll que no los va a dejar de asfixiar Martín Pizarro. Se va a llevar uno más, uno contra el mundo. Tota girar a dar la vuelta por el mundo. Martín Pique va a ser el primero. Y viene el disparo, no consigue ni el cabecero. ¡Bosterman! Me regalan diamantes, no hay diamantes, creo ahorita. Y buscan todavía desde atrás. Están jugando al gato y al ratón. Quintana, ¿quién va a ser el ganador acá? Y ya viene el primer disparo. Oh. El cabecero, Jekyll va para abajo. Se va a hacer en contra de los demás. Pero se acabó la fortuna. Me gustó bastante, Javi, en hombros o en camillas, dejando absolutamente el todo por el todo, a pesar de tener todo en contra. Ignis. La escuadra de Ignis desaparecida. Javier, el campeón, no está apareciendo, está ausente. No le llegó el SMS, no le llegó el WhatsApp. Termina por irse entonces. Adiós. Eliminado. Ulises. Uy, gente. No tengo diamantes, yo, brother. No tengo diamantes para mí, tampoco para regalar, bro. Menos para regalar. Yo no recargo. Venga, gente, vamos por 2 likes más. Yo también, bro. Yo también soy pobre. Yo nomás tengo 3 pases élite de los 20 pases que son, creo. Yo nomás tengo 3, crack. Y eso que juego desde el primero. Tampoco tengo dinero, crack. Yo no recargo. Hay muchos trajes, skin y pases que quisiera tener que no tengo. Uy, cuidadito, Chris terminaba por aparecer. Baja uno de la jugadora de la escuadra de las calaveras. Javi, todo parece indicar de que el bicampeonato se ve bastante, bastante lejano. Todavía tienen 3 partidas para tratar de equilibrar la partida. A ver, me regale un pase. Es otro servidor, es ajeno. Qué bueno, bro, qué bueno. Ya sabemos, el día de ayer lo veíamos, ¿no? Como Fluxo le quitaba. Ya habíamos llegado a 1.300.000 espectadores, Jared, pero ya después bajó. No, ve los likes, 1.5 millones de likes. Porque cambiará el escenario, el Nahuara que sigue pues agilizando la prioridad. Es campo abierto, ¿cómo va a cerrar? Hay árboles, tendrán que hacer paredes. Y Godflam va otra vez al duelo en contra de Saba. Ya le van a derruchar a la casa. A ver, cuidado con esto, que aparecen los inquilinos. Ojo. ¿Quién es pagarme lo que me debes y lo que ¿Garma? Quieren son sus vidas? Aparecía nuevamente Gundo. ¿De dónde es este muchacho, Javi? ¿De qué planeta, de qué universo ha venido God Karma? Intratable lo que está terminando por hacer. Una cátedra. Un like, gente, un like más y los 50. Si sí, puedes, Jared. Ojo, al lobby. Ojo. Y desde arriba ya están aullando la manada. Castigarlos, Savage va a caer. Los salvajes han sido domesticados. Uy. Arriba otra vez Arctic. Uy. Profe, que va a tener otro gol. Y van a pegar. Todo lobby. La granada de Vega. Pues lobby.
cambiar de servidor. Vaya, se siente, se observe, muchacho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos hay ahí. De God's plan de dar una cátedra. Queda solamente God Karma. Habrá que ver todavía el tema. Sí, queda solamente God Karma. El jugador emblema por parte de la escuadra de God's plan tratando de buscar el milagro. Es complicado. Quedan 7 equipos con vida. 24 jugadores todavía de pie. Para tratar de poder rascar puntos de supervivencia. Profe perfecto. Alarga. Ojo, ojo. Termina por apagar una de las estrellas. Lo pone directamente de rodillas. Por la confirmación que todavía. Uy, muertos. Uy. Uy, gente, no, esto está durísimo. Otro. Oh. Uy. A pesar de que estaban todos aglomerados. ¿Qué quieres, Marcelo? ¿Qué ocupas? Parecía Swan los partía a la mitad porque era el Mesías de ese mismo enfrentamiento. Sublime lo que acaban de hacer. Uy, gente. Está tratando de aguantar desde la casa. Están sumando unidades. Ellos quieren quitar la primera posición. Quedan tres equipos, tres equipos. De nueva cuenta, está reventando. Muerto. También desde atrás con el lanzapapas y ya lo tenemos neutralizado. Swan y el New Star. Lo van a revivir. Juntando, siguen explotando, siguen lanzando granadas y presión la zona del cierre. ¿Cuánto tenemos? 10 segundos en el reloj. Está a punto de sonar la campana. Quintana, ¿quién es el que se va a llevar esta partida, esta última ronda? No. El servidor de Estados Unidos. Nos vamos directamente entonces al último round de esta misma campana. Uy, gente, ahí se está reventando, está reventando. Piso. Piso. Por llevarse, pero quito con los globos que quieren el Boya. El men que está solo, el de azul está solo. Uy, lo tomaron. Y está uno contra el muro. Douglas tiene que sacar otra vez con Vector. Que vengan de a uno, los está esperando sobre la zona. Y lo van a dar el knockout. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, Alan? Tenemos Arctic Gaming. Ningún equipo ya jugaron en los tres mapas, brother. Jonathan, ya jugaron en Bermuda, en Kalahari y en Purgatorio, en región Estados Unidos. Ahorita van a jugar otra vez en los tres mapas, pero región sur. Van a cambiar de servidor. Por aparecer, ahí los estamos viendo. Bien, profe, ¿cómo termina por festejar la sonrisa? Ya jugaron en los tres mapas, Jonathan. Kalahari fue el segundo. El estado anímico para tratar. Primero fue Bermuda, segundo Kalahari, tercero fue Purgatorio. Y ahorita van a volver a repetir otra vez Bermuda, otra vez Kalahari y otra vez Purgatorio. Pero ya en la región sur, ya no en región Estados Unidos, brother. Con el cual van a tratar de castigar a sus rivales, de resurgir y levantar a través de su servidor. Todavía quedan tres partidas. Vamos con Silvi para que nos dé más información de esta tercera partida. Vamos con Silvi. Pues tercera partida que se acaban llevando los lobos árticos. Por fin logran pasar ese top 3 y así finalizar con ese bulla. ¿En qué lugar van? A ver cómo van, cómo va la tabla. Y empiecen a destacar. Vamos a ver también cómo va la tabla. Repeticiones para ver cómo se fueron desarrollando estos equipos, cómo los lobos estuvieron presentes y cómo varios equipos que no estuvieron tanto en las partidas anteriores están resurgiendo en esta. Vamos a ver que a partir de la segunda tormenta es cuando empezamos a ver la acción de verdad con, en este caso, God Karma, que estaba, pues, obviamente, sembrado, llevándose 4 bajas por parte del equipo. Se encontraba con Infinity, se encontraba con Savage. Al final finalizaba esa pelea. Y aquí también en pantalla vemos como Nahuara intentaba bombardear al equipo de Easton. No lograba, pues, los mismos puntos que esperábamos. Sin embargo, sí castiga bastante Malvinas, que aparece como tercero en Discordia, dejando a Yolciño por el piso, generando... Venga, gente, todos dejando su like, suscribiéndose. Vamos, dejando su like, suscribiéndose, gente. Manteniendo de nuevo ese top 6 que necesita, pese a que no es su servidor. A partir de la segunda tormenta también veíamos como Ignis se encontraba con Malvinas. Ignis se queda con un jugador menos. También vimos como Nahuara se encuentra con Eastorm y en este caso pues se lleva una media de 3 bajas. Nahuara con un jugador menos. Aquí empezamos a ver cómo empiezan a finalizar esas bajas. Uno de los jugadores de Eastorm no consigue ser revivido. Yekol tampoco. Por el contrario, aquí se les complicaba un poquito el hecho de revivirlo y seguir castigando. Al final esa primera baja para Nahuara era importante. Ahora mismo está en 12ª posición. Ya 50 likes. Sí, Cristal, 50 likes. Pese a que tenemos las tres partidas
que viene aquí. Arctic ya desde la cuarta tormenta quedaba castigadísimo con un Chris que tocaba la lona. Empezaban a revivirlo, se organizaban bien. Había muchos equipos, también teníamos a God que peleaba contra New Star. Vemos que la cuarta tormenta la protagonizan Malvinas contra Arctic, God's Plan contra Savage, Arctic contra Furious. Ya son, ya vamos a la mitad, gente. Ya se fueron tres partidas. Vamos a ver cómo está la tabla ahorita. A ver quién es el que va rumbo, quién va en primer lugar. Importante para seguir dentro de la primera media tabla. Vemos que en quinto lugar se va God's Plan con una media 7 bajas con un God Karma que estaba, pues como siempre, impecable. Vemos que en cuarto lugar se queda Malvinas con una media de 8 bajas y que sigue manteniendo esa tabla alta para seguir sumando y entrar dentro por lo menos de la premiación y con posibilidades de clasificar. Vemos que en el top 3 se acaba yendo New Star también generando bajas, siempre presente en el top 6, sabiendo, como decimos, que es la región norte la que está tocando en este momento. Y aquí como empezamos a ver que Swan, discreto, al igual que los Lobos, siempre están participando en ese top 3. Swan se lleva 5 bajas con un comando destacado. Y vemos que en este caso Arctic se acaba llevando la victoria. Ningún equipo ha ganado 2 partidas seguidas, Bro, juegas, mid. Ahorita no estamos jugando, mancos. Estamos viendo nada más la Free Fire League. Pero si gusta suscribirte, dejar tu like, activar la campanita. Mañana o al rato en la noche haremos directo jugando con subs. Resetear todo, volver a iniciar y empezar con la parte de Sudamérica. Y se va a complicar a la hora de... Arctic Gaming se posiciona en el primer lugar, gente. Cuantos más seamos y más récords tengamos... God's Plan se baja del primero al segundo. El tercer lugar, Team Ace, se mantiene en el tercero. Y Malvina se mantiene en el cuarto. Malvinas que mantiene la cuarta con 34 puntos, quinto para Swan que también se mantiene igual con 30 puntos y 26 para New Star que se queda en esa sexta, se la cambia con Ignis que lo teníamos en esa sexta posición. Recordar que gente, Arctic Gaming primer lugar, no veo a Ignis ahí en el séptimo lugar, según era el favorito a ganar. No veo a Ignis, muchas gracias Manco, no veo a Ignis en los primeros 6 lugares, se me fue hasta el número 7 el Ignis y era de los favoritos y ya vamos a la mitad del torneo, Con Onza, al igual que Nahuara, conoce aquí, en este caso Nahuara pasa de la 12, va a la décima, y Storm con Onza. Team Nahuara en décimo de los favoritos también y no lo veo, bro, no lo veo, crack, Ni a Ignis ni a Nahuara los veo en los primeros 6 lugares. Vamos a pasar con la mesa de discusión porque vamos a ver qué dice ahora con Romeo, porque sí que sí, Mufa, que si no, no sabemos. Mejor vamos con ellos. Pues mira, Silvi, lo que yo quiero saber son 3 cosas. Primero, ¿dónde están nuestras sillas Cougar? Ya lo averiguaremos más tarde. Segundo, ¿qué está pasando con Ignis? Y tercero, exactamente, ¿qué está pasando con Ignis? No los veo, cracks. La primera vez claramente termina en el fondo de la tabla y después el equipo empieza a despertar. Así de fácil, así de... ¿Por qué nos dices mancos? Tanta lógica, no estoy diciendo manco a nadie, en Jonathan. Malvinas, cuando se prende Ulises, se enciende el sur, ¿eh? Ay, mi Dios, Ludoligo. Funciona cuando le conviene, básicamente. Funciona cuando le conviene. Esa es la mufa de Romeo. Funciona cuando le conviene, o sea... Es el comodín, básicamente, de todos los equipos. Funciona cuando le conviene. A mí me encanta que a Juanma le hayan dado una indicación. Le han dicho, oye, Juanma, vas a llegar a mesa de discusión. Pero tu único trabajo, ¿no? Porque es lo único que sabes hacer, es tirar... Yo no le digo manco a nadie, bro. Bro, ¿cuánto llevas en YouTube? ¿Cuánto llevo de qué, manco? No sé qué, vamos, para allá, adelante. Todo el tiempo te estás equivocando. A ver, Arad ha acertado un par de cosas, pero todo el tiempo te estás equivocando, Romeo. A ver, no es que me haya contratado justamente para esto, pero la situación no amerita. No un par de cosas, Juanma. O sea, el único que tiene aquí una palabra en las predicciones soy yo, pa. No tienes ni color en el pelo. O sea, no tienes ni color en el pelo. Estoy diciendo que es la única palabra, no sé qué, nada. Pero yo no veo tu equipo. Pues porque se llama así, Jonathan. ¿Cómo quieres que le digas si así se llama Manco Alonso? Si le copias la tela a Javi Becker es mucho más fácil. No. Sí, a ver, sí, claro. Si te levantas en la mañana y le dices, oye, Javi, ¿quién va a quedar en primer lugar? Y Javi te sopla. Yo como 3 años, Manco Alonso. No tener la razón. Ya. Sí, así pasa. Javi, así funciona. Pues miren, mínimo en el equipo destacado, obviamente, de esta tercera partida, se ha quedado en la escuadra de Malvinas, por supuesto. Obviamente, Roma ya lo estaba festejando desde mucho antes, pero... Ya era hora. La realidad es que ya era hora. Esto también tenía que haber pasado la partida pasada. Pero les tembló la mano. Esa es la realidad. A ver, que te lo voy a decir. Me da bastante miedo ver a Malvinas. Tú sabes que yo no le digo a nadie, Jonathan. No le digo manco a nadie, brother. A nadie, crack. El cambio del servidor, brother. Esa es una palabra que a mí me castra en la vida. Espectacular. Justamente de acuerdo. Si no los mufas. Sí, no. De hecho, a los equipos del sur tampoco es que les haya ido tan mal sabiendo que estamos jugando en la región de Estados Unidos. Ahora van a región sur, gente. Se acabó la región de Estados Unidos, van con la región sur. 3 partidas en región sur y se termina esto. Ahora, ¿qué va a pasar? Si los del norte tampoco les ha ido tan bien. A ver,
No les veo tan bien ni tan mal, pero la realidad es que tenemos en los tres primeros lugares tres equipos del norte y en el 4, 5 y 6 a tres equipos del sur. Sí. Es una media tabla bastante peleada. Considerando que este era el servidor de Estados Unidos, hay que esperar a ver qué es lo que nos pueden ofrecer los equipos en el servidor del sur. Puede ser que tanto Malvinas como Newstar empiecen a despertar y le terminen ganando el mandado a escuadras que ya se vieron bien en las primeras. No, bro, está bien tu nombre, como gustes tú tenerlo, bro. Newstar, tú tira la mufa, brother. O sea, yo sé que entre más empiezas a levantar la boca, más se cae. Más seguidores consigue, seguro. Más seguidores consigue también. Sí. Oigan, chicos, también vamos a pasar mejor a ver el MVP, que obviamente se quedó en la escuadra de Malvinas, por supuesto, con Ulises. Este muchacho que, como bien decía, ¿no? Todos dejen su like, gente, dejen su like, suscríbanse. Un poquito más peligroso. A ver si podemos llegar a los 60 likes. Por fin a Romeo, sí. Con Ulises, sí. Ahí lo tenemos que decir. Ha hecho dos partidas, sí. Pero es una. A ver, es una que le voy a regalar. Me dan la razón ahora, me la dieron la partida pasada. Llevo dos rounds ganados de tres, ¿no? ¿O cómo funciona acá la mesa? No, a mi parecer, pero eventualmente también tenemos que darle un poquito. Romeo se siente súper atacado y no lo vamos a estar ahí atosigando todo el tiempo. Está sencillo. Es claro que Romeo es el favorito, ¿no? De la mesa de discusión. Él siempre tiene puros fans. No hay nadie que le tira. Entonces, ustedes decidan. No hay nadie que le tira, pero si los dos, lo único que han hecho desde que se pararon detrás de este escritorio es tirarme. Nosotros no importamos. Es la comunidad que te está viendo. A ver, ¿le vas a mufar a su mejor equipo? No pasa nada, pero si la comunidad me dice, Romeo, yo te apoyo, no, estoy contigo, siempre estás lleno de argumentos. A ustedes lo único que le han dicho, lo único que saben hacer es tirarle a Romeo. Ya. ¿Qué, Romeo? Perdón, Arad. El que no está al lado tuyo y te ha ganado dos de tres rounds. El tipo que cree que en Free Fire colgársela de oro es lo mejor que puede hacer. El cree que está entrenando. Son heroicos, ¿qué hacen detrás del escritorio y no jugando? El cree que está entrenando. Ahí yo no veo que el MVP diga Juan Mamanco, que diga Arad. Ah, ¿esto no era ensayo donde lo dejamos ganar? Gracias, Jonathan, gracias. Ensayo, le estábamos regalando un poquito. Oye, pero ayer en el ensayo, oiga, no me vayan a tirar tan duro, es que la verdad vengo bien sensible. Les puedo pasar las conversaciones de ayer diciendo, ojito, muéstralas, pero súbelas a tus historias de Instagram, por favor. No tengo problema, no tengo problema con eso. Por favor, no, si me van a tirar, yo quiero pruebas. A mí de nada me sirve que abren al aire, ¿eh? Por favor, son tan amables. Es que sí, pobrecito, ya déjenlo. Creo que ya hasta se va a ir de retiro espiritual a Tulum, ¿no? Por eso estás... Estoy vestido ya preparado para la ocasión. Sí, o sea, tanto trauma. Sí, vamos a ser un poquito más amables con Romeo, ¿qué les parece, no? Entonces... Venga, gente, 53, le faltan 7. A ver si podemos llegar a los 60 antes de que termine el directo. En este medio tiempo, ¿no? En lo que esperamos, obviamente, este cambio de servidor. ¿Qué expectativas tenemos? Sobre todo, yo puse a Ignis en primer lugar, así que... No sé qué es lo que voy a pasar ahora. No hay mucho que decir. O sea, bueno, no hay mucho que decir en cuanto a los que tal vez tengan tiempo para pensar. Los dos mejores jugadores en estos momentos del norte, uno está teniendo un buen día y el otro no ha aparecido. Esa es la realidad. Mm-hmm. Carlitos está teniendo un día bastante complicado, pero no solamente es él. Ignis en general está tomando muy malas decisiones. Parte de lo que dijeron en redes sociales es nosotros no vamos a ir a buscar a los... Venga, gente, faltan 6 likes para los 60. Ellos, y ellos tal vez no se prepararon para esto. Les está yendo muy mal, están cayendo temprano. La última partida se despidieron en la décima posición y ahora tienen 16 puntos. Ignis va en séptimo lugar, gente, me están decepcionando. Cuando vas a cambiar de servidor ahora al sur, Ignis es de los favoritos a ganar según, y no va ni siquiera en los 6 primeros lugares que son los que van a ganar premio. Los 6 primeros lugares y ni siquiera está en esos 6 primeros lugares, ¿eh? Tiene que despertar, le quedan 3 rondas para despertar a Ignis. 8 asesinatos. ¿Pero quién trajo a Arada a la mesa de discusión? ¿Cómo puede decir semejante tontería de Carlos? Pues hoy no. Lo de Carlos también es un domingo. A ver, el tipo está jugando lastimado, no sé si lo sepas, pero lleva jugando lastimada las últimas semanas de la Free Fire League y tiene un mérito brutal quedar en segundo lugar de asesinatos con todo y ¿cómo se llama? Y el problema que está teniendo en su mano. Pero no es karma. No, bueno, me queda claro que no es karma, pero... Karma. Todos dejen su like, gente, dejen su like, faltan 6. No dejen dislike, dejen su like, pana. La única que no apareció, Cosplan se nos despidió en la sexta o en la séptima posición. Sí, claro, en segundo lugar. De igual manera, si bien dices que Carlos está lastimado y todo y que es un equipo muy completo, ¿por qué no lo reemplazaron justamente? Pues porque Carlos es el mejor jugador que tiene el norte, pero ¿cómo lo van a reemplazar? Imagínate pero que... Al inicio me estabas diciendo, que ya no había Carlos dependencia, que no era un equipo completo, Carlos que dependencia, pero yo por eso dije que, a ver, justamente. No tiene nada de malo decir que si a Carlos no le está yendo bien, yo dije que Ignis en general está tomando malas decisiones. No hay Carlos dependencia, el equipo está teniendo un mal día. No, o sea, a Ignis no le está yendo mal porque Carlos le está yendo mal. No es lo mismo ya le que subí, otro, manco. Por ejemplo, que si a Karma le va mal. Le va mal al equipo. Pero entonces no quiero que justifique las cosas en que Carlos está lastimado de la mano ni nada. Eso ni siquiera viene al Juan, tema. Juan. Hay que revolver a repetírselo a Romeo. Juega más, llora menos, ¿no? Estaría interesante. Juega más, llora menos. Sí, exacto. Está bien, ¿no? Está bien. Pero bueno, yo creo que estaría interesante hablar de jugadores que tenemos exactamente, bueno, hasta arriba de la tabla. Arctic, de verdad, un trabajo impecable
lo que hicieron Chris y Kevin. 6 asesinatos y 8 asesinatos cada quien por su lado. Dos pilares importantísimos para los Lobos Árticos que, la verdad, han sorprendido al día de hoy. Digo, sí los puse en mi predicción en tercer lugar, pero el hecho de que estén en primero no sorprende para nada. La realidad es que tanto Chris como Kevin están teniendo un gran día y Arctic en general ha sido el equipo más constante, ¿no? Ha sumado una buena cantidad de puntos en las tres yo partidas. Yo otra porque pero, me dio ojo, pena contra el servidor del norte. Ahora, con el algo cambio, tiene que decir Romeo siempre, brother. O sea, él no cree en la magia. No, bueno, Arad, pero si me vas a venir con tu cuento de la magia. Eso me han reventado durísimo, es 6 y 8 kills. No, bro. Imagínate tú, por eso tienes tanta magia. Ustedes dos hablan de números y el único que cree en la magia va con la tabla arriba. Es que la magia va a llegar y le va a ganar a Brasil, ¿no? Porque claramente vamos a pararnos con Brasil, nos vamos a poner un sombrero de Harry Potter y va a decir, no, Brasil, bueno, estás fuera. Y con magia te vas a ver bien con ese sombrero, brother. Ya está, Jonathan. Este sombrero me da todavía más falta. Faltan 5 likes, gente, 5 likes. Cambien esos de like a like y nos van a faltar pocos. No, de igual manera sí. Dejen sus likes, faltan 5 para los 60. Ha estado muy complicado. La primera, a mi parecer, estuvo magnífico lo que hizo Narucho. Creo que de manera fenomenal terminaba camuflándose y sin duda creo que esa partida, todo el puntaje que llevan hasta este momento, se lo deben a él. O sea, justamente eso, eso es lo difícil, ¿no? Cuando el equipo no funciona bien, es complicado que Ignis tenga un buen día. Pero por eso te digo, no hay carros de dependencia. Es el equipo en general de Ignis que no está funcionando. Está tomando malas decisiones. Hay que ver si... Ya denle la cuarta partida, se está tardando esto. Yo no tengo mucho tiempo. ¿Qué está pasando? Quiero por lo menos alcanzar a ver la cuarta partida. Hay que ajustar para que en los tres mapas que quedan tengamos mejores resultados y con eso podamos tener tal vez la esperanza de clasificar. La realidad es que la diferencia es larga. Entonces, a ver, explícame, papi. Lo que necesita Ignis en este momento para remontar y eventualmente clavarse entre los primeros 6 y, digo, algún que sea uno de los primeros 2 clasificados, ¿qué tienen que hacer exactamente? Para empezar, estar preparados para que los vayan a buscar. Porque creo que es claro que, por ejemplo, la segunda partida en Kalahari, Nahuara fue por ellos. Sí. Eso es algo que tal vez ellos no se esperaban. Ellos pensaron que iban a caer quizás un poco más tranquilos y Nahuara fue por ellos. No, directo. Ahora, sí, en esta también empezaron a tener enfrentamientos bastante rápidos. Quizás sí tengan que estar preparados para los primeros 2-3 minutos de la partida. ¿Saben a qué horas termina? Son 6 partidos, sí, bro. Van 3. Va la mitad apenas. Vamos a jugar como el verdadero equipo que somos. Tampoco de que termine no hay hora, porque depende de ellos cuánto tarde en iniciar cada partida, brother. Misma, pero va 3. Va la mitad del torneo. Van a ser 6 partidos. Van 3. ¿Por qué no hablamos de Furious? Faltan otras 3 partidas y ya termina. También la gente espera demasiado y que no han aparecido. Todos dejen su like, suscríbanse, gente. Vamos por los 60 likes. Mi pollo está teniendo el peor día de su vida. ¿Dónde está la escuadra de Infinity que todo el mundo pedía? Han sumado 3 puntos. En 3 partidas. Ahora bien, la mufa ahí no le funciona, Romeo. Ahí sí no. Oh, lo siento. Ahí sí no me está funcionando la mufa. José Paulino, no te van a llegar ahorita hasta que termine el directo, crack. Las cosas las dan hasta terminar el directo. Apenas va la mitad del directo, bro. Le falta otra mitad. Cuando él dice lo que dice Romeo, Juanma, ¿tú me tienes en un pedestal o qué? ¿A quién tiene que besar? ¿Sabes? O sea, cuando firma el contrato... Dejen su like, vamos por los 60, gente. Faltan 4 likecitos más, vamos. Ustedes también firmaron el contrato que me tenían que besar. Dejen 4 likes más, gente. Nada más me están viendo para arriba. No, por el amor a Dios. Tenemos en pantalla Ninja y Akumando, dos jugadores que también han tenido pues participaciones relativamente diferentes, ¿no? Lo de Ninja ha destacado por instantes con la escuadra de nada, José Paulino. Y lo de Comando, bueno, la última partida... ¿Tú cuál pared quieres, bro? No sé, bro. No sé todavía, pero vamos a ver al ratillo cuál escojo. A lo mejor al rato en la noche voy a hacer directo. A las 10 de la noche, hora México, voy a hacer directo. Ahí voy a elegir la pared que me vayan a dar. Me imagino que a esa hora ya no van a dar los premios. Esa última rotación, intentaron pegarle un poquito del flanco a Lobo Ártico, no pudieron. No se apuran, cracks, no se apuran con las otras partidas, tardan mucho ahí hablando. ¿Por qué? Porque los iba a agarrar después del enfrentamiento y era pues más que lógico que los vamos, gente, por los 60 likes, faltan 3, miren, si esos 3 dislikes tuvieran como likes ya fueran 60. Sí, para mí, profe, terminaba siendo de los jugadores fundamentales en este enfrentamiento, en el último enfrentamiento. Me lo imagino formulando su estrategia justamente para que terminaran aguantando, mientras que creo que era Good Karma el último que estaba por parte del GDP, que estaba aguantando, aprovecharon el bug del enfrentamiento. Venga, gente, muchas gracias por los 60 likes, gracias. Con 2 jugadores menos, simplemente un par de disparos y ya está. Qué complicada situación, ¿no? Para los equipos ahora ya después de 3 partidas en un servidor que no es el suyo. ¿Será que llegamos a los 70, crack? ¿Será que llegamos a los 70? Y tener la esperanza de clasificar, porque son 3 equipos del sur los que estaban peleando esas primeras posiciones. Y es que es la recta final, generalmente, el momentum, la agresividad. ¿Será que llegamos a los 70 likes antes de terminar el directo y a los 4,430 subs? Y el nerviosismo empieza a caer.
te haces números mentales en la cabeza, no tienes idea de lo que está pasando. 4.430 subs. Para cometer bastantes errores. La realidad es que los dos equipos principales... Sí, aburren porque tardan mucho platicando, bro. O sea, ya la partida ya estuviera desde cuándo. Nada que ver. En pantalla, gracias, José Paulino. Anunci, dos jugadores, Lena, que es que la partida ya estuviera, bro. Aburre que estén ahí platique y platique, bro. Bueno, ese creo que el trabajo de God's Plan. Ya se hubieran lanzado la partida. Ninja y a God Karma, pues, tienen como 10 minutos ahí platicando, bro. Muy bien juntos, ¿no? Realmente como un equipo. En este caso, para Gonzi, pues bueno, no tiene asesinatos hasta el momento, lo cual. Pues vaya, porque era un jugador que todos teníamos en la mira. Es por eso que está aquí en los jugadores destacados, obviamente, y. Un poco complicado lo tiene Savage. Qué difícil cuando Gonzi no aparece, ¿no? Porque la realidad es esa. Gonzi es un tipo que en su escuadra era el que más asesinatos lograba. Lo hizo a lo largo de toda la temporada regular y que ahora en la final, en tres mapas, no tengas ni un solo asesinato. Te habla de lo mal que está jugando Savage. Hay que ser totalmente honesto. Savage en esta ha venido a morirse de nada. No ha propuesto. Cada enfrentamiento que ha tenido lo ha perdido. Se están cayendo de nada. Literalmente van en las últimas posiciones. No sé qué le está pasando a la escuadra de Savage. La temporada pasada fue uno de los cuatro equipos. Es más, fue el único equipo del sur que avanzó a la final en contra de los brasileños. Ahora, ¿crees que les podemos dar el beneficio? Sí, manco. El cambio de ser... No, no, no. Pero el cambio de servidor a los equipos del sur, que damos una remontada inigualable. A ver, el ping es para todos. ¿Por qué hay tres equipos del sur que están... ¿Cómo van a durar más? No, bro, ya. Ahí falta, ahí dice cuánto falta para la cuarta partida. Dice 1 minuto 22 segundos. No le está yendo bien por el ping. Ya va a empezar, bro. No tiene nada que ver, porque, a ver, tenemos a Newstar. Está la escuadra de... se me fue el nombre. Que está Malvinas, que está por ahí en cuarto lugar. Que también está de... Es que esta tardaron porque están cambiando de servidor, bro. El ping funciona igual. En esta tardaron porque están cambiando de servidor. Las otras no tardaron tanto. Esta sí porque están cambiando de Estados Unidos a Sur. Así que tienen que hacer varios movimientos. Ya llegamos en el Jorlan Guerrilla. En el directo propio ya llegamos a la meta del millón de espectadores simultáneos. Así que ya no importa, bro. Los premios ya los tenemos ganados, crack. Además tampoco tengo tantas personas que digamos. Tengo 6 personas aquí, o sea, no manches. No hay manera que remonten 45 puntos. A ver, sí, claro, matemáticamente es posible, pero se ve pero complicadísimo. Estadísticamente también, o sea, es imposible después del nivel y las habilidades que nos han demostrado jugando. Teníamos un Histor que estaba aguantando también bastante bien en el mapa de purgatorio, pero se le... Nel, bro, yo terminando la Free Fire League, me tengo que terminar el directo para irme a trabajar. De hecho, a lo mejor antes de que termine la Free Fire League, termino el directo, bro. Porque tengo que ir a trabajar. No me voy a poder quedar. Y siguen tardando así, no me voy a poder quedar hasta las 6 rondas. A lo mejor nada más transmito 4 o 5 rondas. Pues yo siempre estoy pendiente de redes y me escriben por Instagram para que lea sus mensajes, pero tiene que ser por... No te voy a responder, Manu, porque yo no soy mujer. Pueda, pues, agarrar sus mensajes y ponerlos en pantalla. Vamos a ir con el primero de ellos que está a punto de salir, que es de Savitar. Soy Savitar, que dice: quiero mandarle un saludo a mis amigos Micho, Tito, gente, dejen su like. Y Gordo, qué bonitos nombres. De parte de Savitar, aquí estamos mirando la Free Fire League. Claro que sí, muchísimas gracias, Savitar. Tienen nombres bien divertidos. Gracias por estar apoyando y por estar compartiendo la transmisión. Vamos a pasar ya al segundo tweet de esta sección, ¿no? Después de la tercera partida, tenemos a Dania, que dice: viendo la final con palomitas para ver a mis equipos favoritos. Vamos, Ignis, sí se puede. Saludos a todos desde México. Saludos a ti, Dania. Esa men está apoyando a Ignis y Ignis no está dando brillo, bro. Se nos antojaron, la verdad. Y vamos a pasar al último tweet antes de pasar con Castles, porque estamos a segundos de entrar en la cuarta partida de la final de la FIFA League. Tenemos a Kevin, que nos dice: un saludo para los equipos del sur. Jorlan Guerrilla, deja de estar haciendo spam, brother. Si ellos quieren estar aquí, déjenlos que estén, bro. Hay muchos youtubers transmitiendo esto, no soy el único. Y tu clan Apetechentes por estar apoyando, y espero verlos en la Promotion Series para que estén aquí algún día siendo narrados por nosotros. Gracias por seguir escribiendo y apoyando. Y vamos a el directo propio ya llegó a la meta, brother. Cuarta partida. De nada, Manu, de nada. Tres partidas más, Quintana. Tres partidas que van a definir el destino del campeón y el subcampeón, que van a buscar su pase a Singapur. Lo conseguirán quienes están. Ya vemos algunos dominando la tabla, pero el cambio de servidores podría ponernos en un contexto completamente distinto. Sí. Hola, Visión T Pro, ¿cómo andas, crack? Bienvenido al directo, esperemos dejes tu like y te suscribas. Tantos días, tantas noches de desvelo entrenando para terminar por alzarse con el título. Recordar, primer y segundo lugar viajan a Singapur, pero en el tema del billuyo, pues... Claro, el billete también cuenta. Sí, o sea, si me das 50 yo me voy, no me vuelves a ver nunca, Javi. Pues vamos, que regresamos. Partido número 4, estamos... Ahí vamos, gente. Muchas gracias, Jorlan Guerrilla. Muchas gracias, bro. Hacemos directo todos los días. Yo te pregunto, Alana,
¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Vámonos a la cuarta partida. Bermuda, gente. Baja los supervivientes. Gracias, Manu. Gracias. Primero de la región del Cono Sur, Javier. Acá. Gracias por suscribirse, pana. Terminamos por ver exactamente la. Dejen su like. Vamos por los 70. Aquí van por el honor. Dicen ya se reventó todo. Ya está. Más vamos por los 70 likes, quiten esos dislike, cracks. De quitar Nahuara Ignes, ¿quién se va a llevar la? Vamos en Bermuda, la cuarta partida de Bermuda, gente, en Bermuda. Pues Quintana, ¡hay tiro! ¡Hay tiro! 10 puntos para Romeo, 9 puntos para Juan. Ayer estaba bien en el ensayo. Acá le está terminando. Vamos, gente, faltan pocos para los 4330. Uy, se empezaron matando, gente, de volada. Se lleva el primer asesinato. ¿Y qué trae? No, bro. Mira cómo van a golpear de manera instantánea. Ya está la lona. No te preocupes, Jordan Guerrilla. No te preocupes, no pasa nada, crack. Se va de la partida buscando a Martín Pin, tratando de rodear y tener un mejor ángulo para la supervivencia de Yana y Narucho. El regalo, Johannes, el regalo lo van a dar al final del directo, brother. Cuando termine el directo. Condicionados. Este ha sido un duelo que lo hemos visto desde el servidor de la región norte y en la región sur también vamos a terminar. José Paulino, no metas multicuentas porque de todos modos me las quitan las multicuentas, crack. ¿Qué van a hacer los chicos del Nahuara? ¿Qué van a hacer los chamos que se encuentran hundidos en la tabla de clasificación ante una llama del Fénix que no les ha permitido jugar del todo? Y los tienen ya en cortita. Vamos a ver a Bran, que ya está con la Max 7. Carlito, lo vemos con la doble vector, viendo los primeros disparos y sigue sonando, no se ha dado cuenta. Lo termina encendiendo, le termina quebrando y el bicho está 19 de vida. ¡Uy! ¿Dónde te vas a esconder? ¿Dónde te vas a ocultar? No le queda mucho tiempo. ¡Ay, pero Narucho, me lo acaban de descontar! Piso, bro. Como parece que Colbaca confirma Nascari que también termina por vencer la lona. Ojito con esto. La escuadra de Ignis que Carlos, se encuentra en complicada situación perfecta. El MVP de la pasada final con la doble vector termina por arrebatarle la vida a Bran. Lo van a confirmar al jugador con más bajas en toda la fase regular de la región del Cono Sur. Lo terminan por mandar a lobby. Solamente quedan Manu, no tengo equipo favorito hasta ahorita. Yo tenía como favorito a Ignis, pero Ignis no está dando nada, bro. Vámonos, que partido nos queda. Ellos todavía traen la esperanza, están en su servidor Quintana y no importa. Omar, me lo despacharra. Hola, Mats, ¿cómo andas, crack? Un directo, saludos. Ya llegaron al millón, Mats. El millón ya se llegó, bro. Se llegó a 1.250.000 espectadores. Ya se llegó, bro. Ya no te preocupes, los regalos ya los tenemos en la bolsa. El primer asesinato en contra de Godzilla. Les quedó zona azul. Mira, Good Karma dijo, Bullseye, el campo de tiro está solito. José Paulino, es un torneo, bro. No soy ninguno yo. Y se va a unir con el resto de su alineación. Los que están. Pero no importa, así el detalle era llegar al millón, bro. Llegamos al millón. Ya los regalos los tenemos en la bolsa, bro. No te preocupes, no pasa nada ya. Nadie les pelea caída. Ellos están libres y campantes. La verdad es que, a ver, la escuadra de Arctic está comenzando ya. Al ratito van a ver los regalos ahí en su correo, no se preocupen. El llamado rey del norte tratando de poder volver a la gloria. Gracias, Johannes. Enjuagarse un poco el mar sabor de la pasada final, donde ojo. Dejen su like, ayúdenme a llegar a los 70 likes, gente. Estás hablando que Arctic Gaming es el hombre indicado y también para todos ustedes. Si es que quieren ser. Ayúdenme a llegar a los 70 likes y a los 4430 subs. Faltan poquitos suscriptores ya. Que con el nuevo Game Pack de Free Fire con Telcel por solo 35 pesos. Terminan por incluir 2 horas de internet ilimitado, un ticket de diamante royal, un ticket de incubadora, un ticket de arma royal, 40.000 de oros y una tarjeta de prueba de Dino Verde. Ayúdenme a llegar a los 70 likes, gente, a los 4.430 subs. Faltan como 3 suscriptores. Clic sobre el segundo banner y adquiero directamente con tu número Telcel. También puedes dar clic en 5 likes y llegamos. En la descripción. Literalmente ya casi. Ser pro como estos muchachos. Y bueno, de Arctic depende solamente su suerte. Ellos están hermano solitos, nadie los siempre me lo dicen, bro. Pueden seguir sumando y así calladita la sorda. Los hemos visto top 3, top 4, sí. Con un bulla, con todo. La verdad es que Arctic lo tenía bien planeado y los equipos creo que no hicieron su trabajo al momento de decir, uy, y ya cuando esté levantando y si se nos va y si se nos descontrola. Oh, ya, manco. ¿Qué hacemos? Nadie lo está yendo a buscar. Faltan 5, gente, faltan 5. De Arti continúa en un muy buen puesto de supervivencia con una buena tasa de media. Se puede terminar por colar,
prácticamente con una brecha de terreno interesante. Y ahí sí, tanto segunda como tercera y cuarta posición deben de comenzar. Van a llegar al correo, brother, los regalos. Donde siempre llegan, bro, el correo. La 13-14, ¿no? Vámonos todos para arriba, ponemos pared blue. Bien, bien, Manu, ¿y tú? La de Chusito, Quintana, la de Chusito, hasta arriba. Se van a quedar un rato, una paredcita. Ignis, yo lo tenía como favorito, pero veo que Ignis no está dando nada de brillo, ¿eh? Y ya, pero se cayó. Otra vez, ahí va, round número 2, brinca, lo va a volver a buscar un poquito complicado. Team Kong o Team Godzilla, Team Kong. Ya lo tenemos en esta instancia, un golpecito para... Dejen su like, gente, dejen su like, suscríbanse, panas. ¡Venga! ¡Venga! ¡Maldita sea! Cuidado acá la escuadra del plan de Dios está terminando por... Dejen su like, panas, dejen su like, ayúdenme a llegar a los 70 likes. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cómo termina para soñar? El cañón que escupe plomo termina por bajar a Papi Karma. ¡S.O.S. Javier! Muerto, ese menta. Uy, adiós. Ellos nos agarraron confesados. Nos vemos. Qué bueno, Manu. Libertándolos de la vida y de la presión. Ustedes van. Dejen su like, gente. Nos faltan 3 likes. Nos faltan 3. Mira, los dejamos fuera y seguimos para levantar. Aguante Malvinas y lo festeja Charlie. Y dice: voy a canonizar a Romeo. ¿Te dan Pikachu o te dan Magikarp, Pikachu? Hola Carlos Yete, ¿cómo andas, crack? Bien directo, saludos, esperemos que den tu like, se suscriban los que van llegando. Ojo. Uy, muerto. Pero cuidado también porque el escuadro de Godsplan termina por castigar a los chicos de Malvinas. Quedan solamente 2 por parte de Godsplan y se siguen defendiendo. Bien, bien, Manu, gracias. Quintana, que este mapa que sea solamente por posicionamiento porque sigue complicándose. Ojo, hacia atrás, ojo que se van a dar. Una lluvia de... Ojo. A los fuegos pirotécnicos también. ¡Ojo! ¡Meteorito! ¡Quién trató de ponerse escopetazos hacia el cielo! Pero ninguno sigue golpeando. Todos a relajarse, a tranquilizarse. ¡Round número 2! ¡Goku, brother! ¡Claro que sí! Gente, dejen su like y suscríbanse. No dejen dislike, gente. Dejen su like. Nos faltan 2 para los 70. Llevarse el asesinato bloque, entonces que vamos a tener. Ojo ahí, la zona Danger. Tres esquinas ártica acá. Enfrentamiento directo. Javier Furious Gaming que quiere terminar por bajarlos del pedestal. Está todo cual película de acción. Los meteoritos que terminan por incendiar tanto el... Falta un like, gente. Vamos, falta un like. Los lobos que quiere a poder alzar el título. Y Kevin que otra vez a rotar y es un duelo directo. Ella no me ama, no. De vuelta, bro. Qué onda, Jordan Guerrilla. Arctic tiene que ganar, vamos Arctic. Yo te digo en tus plataformas. Ah, bien, bro, bien. Pues nada más tengo, ahorita nada más tengo en YouTube, bro, no tengo nada más todavía. Que les mantienen fuertes. El Cristian, no seas así, cara. Cristian, nadie es feo, bro. Sí, encontrarse con tremenda fortuna, Quintana. Sí, la verdad. Gente, dejen su like, suscríbanse, Ajá. Vamos por los 70 likes, ya. Quiten sus dislikes, Primera chamarra, es que no te ponía hace años, ¿no? Y encuentras un billete de $500. Claro. Y venga, rumbo a los 80 likes ahora, gente. Rumbo a los 80 likes. Terminé por hacer ahí. Cuidado con esto. La escuadra de Furious Gaming que todavía no termina por hacerse de piernas. Arti que tiene ya su primera prueba dura en este primer mapa en la región del Cono Sur. Una... Ojo ahí. Situación que tenían ¿quién creen que gane esta partida, gente? ¿Arctic o quién? Abajo, los están obligando a encontrarse contra sus rivales. Ya no había más espacio, más tiempo. No hay bajas, no hay asesinatos. Y todavía no tenemos ni reclamada la 12ª ni la 11ª posición. Si no te llevas bajas, te vas en cero. Y eso todo lo quieren festejar. Sí, ese juego free, bro. Claro que sí. Gracias, José Pablino. Hola, así el carro. Y que se terminen por ir en blanco. Está más bueno este que el original. grosero. Solamente voy a decir que Javi... Venga, gente, dejen su like. No dejen dislike. No. Cargando. Vamos por los 80 likes, faltan 10. Bien nickname nada más para identificarlo. Doble, nada más veía Alan. ¡Wow! ¿En serio puedes hacer eso? No. Es que yo jugaba sin CR7. Sí, faltan. Sí, ya son los 70, bro. Sí. La próxima, juego sin CR7 también. Sí. Humildad ante todo. Cuidado con esto. Todos traen a CR7, gente. Hay que aclarar que todos traen a seguir. Hay muchos equipos vivos y la zona está recorriendo mucho. Están todos juntos casi. Hay que ser sinceros. Manu, serían en directo al rato en la noche, bro. Ahorita solamente vamos a ver la Free Fire League. Vale. No, todavía estamos con la atención. 2 equipos, 39 con vida. Y el reloj que sigue, 9:30 en el contador. De a poquito, para el minuto 12, tendremos ya tercera, cuarta zona de seguridad. Y ahí es donde sí o sí, por desniveles, por poca cobertura,
va a haber un caos en todos lados. Ojo, ojo ahí. Ahorita podrían tener mucha prioridad. Arctic sigue vivo, el Team Arctic sigue vivo. Y ya ganó una ronda, ya ganó una partida de Arctic. Si llega a ganar otra, literalmente se pondría mucho, mucho, muy arriba en el primer lugar y posiblemente ganaría, Desaparecida, Javi, la flama terminó por disfrazarse de brasa en esta final y no ha terminado por calentar a sus aficionados. Es pura termodinámica, Quintana, los cisnes. Mira que con el hielito te apago. Gracias, José Paulino, no te preocupes, gracias, bro. Tiki que va a tratarlos de acostar otro barretazo. Uy, Palobi, bro. La fiesta de tiki, 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 tiki. Nada más queda Dylan, nada más queda Dylan. Ojo que hay ajo ahí, ojo. El Dylan media vida. Las granadas que les empiezan a responder. Y la manada dice, aquí no pasa nada. El sur uy, también es nuestra casa. Aparece entonces el llamado Rey del Norte tratando de poder recuperar la corona y el trono. Termina por recibir. Vamos por los 80 likes ahora, gente. Vamos, vamos, faltan 9, faltan 9. Todos reventando botón en like, cracks. Ojo, ojo. Uy, están como 4 equipos juntos, gente. Están como 4 equipos juntos. Sí, Wilmer. Es la Preferred League. Uy, uy, un rojo. Ojo, uy, reventado, bro. Hay como 3 equipos ahí, gente. Todos los equipos llegaron. Gracias, gracias, Manu. Te lo agradezco mucho. Todos dejen su like y suscríbanse. Ojo, no, bro. Se están dando todos los equipos en esa área. Van a morir muchos ahí. Tendrá que ser el milagro. Uno contra el mundo y a recuperarse la minita. No hay que entregar la vida. Se elimina. Y Swan vuelve a. Ojo, bro. Este enfrentamiento le duela, le pese, le cala. Está bueno esto, gente, está bueno. No se ha visto bien a lo largo de toda la final, que no ha sido el equipo dominante como lo fue en la fase regular de la región del Cono Norte. Desconocidos. Te digo que ya llegamos, bro, lo tenemos seguro, los regalos ya los tenemos seguros, bro. Volver a repetir la proeza, ojito con esto. No sé, pero empiezo a pensar que Arctic puede colarse y si Arctic ya gana una partida, si gana otra se colaría muy arriba en el primer lugar y para que lo alcancen va a estar difícil porque ya solamente quedarían 2 partidas más, Si Arctic vuelve a ganar otra, ya se le complicaría a los demás equipos porque ya llevaría él 2 partidas ganadas. Dime, Yorlan. No sé, bro, necesito ver ahorita aquí. Uy, le tomaron uno a Arctic, otro Arctic. No, está muerto. No, bro, ya Arctic, no dudo que gane esta Arctic, brothers. Vamos, gente, dejen su like, suscríbanse, vamos por los 80 likes, vamos por los 80, nos faltan 8. Sabe perfectamente el templo que significa terminar por dominar una competencia. Termina por pegar la escuadra de Arctic. No, bro, Arctic. Al parecer de manera inteligente terminan por usar esa moneda de intercambio. Te voy a regalar una baja, pero déjalo aquí y ya nos terminamos por topar directamente dentro de los últimos palmos de la zona segura. Ni Clock Tower, ni Factory. Vamos a terminar por tirar al centro, Javi. Ojito con la escuadra de la tormenta. ¿Cuántos asesinatos? Soy de México, Jordan. Gente, 7 likes, venga. Vamos, vamos, 7 likes, 7 likes, llegamos. Listo, Narucito, para ver, pues, cambiar el outfit, ¿no? Hacerle la compañía y la disputa a Romeo. Más fresco que Romeo, claro. Ojo que lo tomó. Uy, al lobby, bro. Ya nos puso el ejemplo de la facha y nos humilló, nos humilló. Sí, tremendo, Mr. Tulum, cuidado, viejo, que quiere terminar por darle vacaciones a Bel. Nos vemos, manco, cuídate, crack, saludos. Aguas claras de Tulum, sino directamente hacia el lobby. Oh, parecía tremendo. El jugador se llevaban a una más de la escuadra del equipo del infinito. Gillette, Arctic solamente tiene uno vivo, gente. Arctic tiene uno vivo, Vaya, Jaciel. Ah, no, tú no te vas. Gente, todos dejen su like. Eso es dislike, gente. Vamos por los likes, vamos por los 80. No dejen dislike, pongan like, pongan likes. Es la cuarta partida, brother. Son 6. Esta es la cuarta. Ya cambié mi domicilio. Ya lo tengo ya medido en alta para poder votar desde acá. No hay problema. Aquí me quedo. Total, las unidades vienen hacia mí. Dejen su like, faltan 6 para los 80. Claro. Que el ser humano se puede adaptar con el Game Pack de Telcel, solamente 35. Muchas gracias, Giovanni. Los enlaces lo van a terminar por encontrar. Faltan 5 para los 80, gente. Lo que no estamos encontrando, Javi. Todos dejen su like, todos los que van llegando, suscríbanse, dejen su like, se los agradecería mucho, panas. Activen la campanita, rato en la noche vamos a hacer directos de salas con subs. Complicadísimo que pueda llevarse el bulla. Muy complicado, aún así, bueno, la esperanza muere al último, los muchachos que se siguen refugiando. Todos dejando su like, panas, todos dejando su like. Con que lleguemos a los 80 ya, bro, con eso me doy por bien servido. ¿Cómo
Arctic sigue ahí aferrándose a la vida. Bueno, vamos a tratar de presionar, a dar la vuelta y a buscar cazar. ¡Oh! Verdad, arriba la papita va por la segunda a la pared. Vamos por los likes, gente. Faltan 6 likes para los 80. Nadie va a caer, hay que moverse rápido. El vehículo que estaba... Hola, Anthony, ¿cómo andas? Kraven en directo, saludos. Del otro costado, siguen avanzando, tratan de castigarlo. Ever con otro papazo. Ahorita no estoy jugando, Anthony, solamente estamos viendo la Fair Elite. Vamos a hacer un directo con Sub y Salas al rato en la noche, bro. Soy región de Estados Unidos, Ronier. No olvides suscribirte, dejar tu like. Gente, todos los que van llegando, dejen su like y ayúdenme a llegar a los 80. Dejen su like y ayúdenme a llegar a los 80, todos los que van llegando. Faltan 5. Ojo. Uy, confirmado. Al rato en la noche van a hacer las salas con Sud, bro. Al rato en la noche, estén pendientes, activen la campanita. Dejen su like. A quitar la prioridad. El infinito se despide. Se llevaba Doc, pero no lo confirmaba. Y Swan todavía se mantiene en esta misma batalla. Aquí es el momento de brillar, Quintana. Los soportes, los especialistas. Faltan 4 likes por los 80, gente. Faltan 4 likes. Muchas gracias a todos los que están suscribiendo. Todavía no se define en este instante. Y ojito, porque Ever ya... Arctic sigue vivo, bro. El de Arctic sigue vivo y eso que está solo, ¿eh? Uy, por la espalda. Por romperle las alas al Cisne. No va a poder seguir volando en este mapa, Javi. El de Arctic sigue vivo, bro. Nada, se está colando. Todos reventando botón de like, gente, suscribiéndose. Muchas gracias, Ronier. Uy, uy. Ya le puso una estaca a ese sarcófago de lo que era Arctic y desde atrás se sigue moviendo. A la doble vector se le respeta, corta distancia. Lauta que le mete velocidad. 4 likes y llegamos a los 80, gente. Si busca el remate. Pero ya viene con los delgados. ¡Oh! Bajo garita, los conocidos técnicos. Abajo de la papa, aguas con la papa. ¿Tiene papa? Empieza la llamarada y se prende la bestia. Arctic murió, bro. Papas, Javi, como terminaba por lanzar el explosivo. Vamos, gente, 2 dólares más y llegamos a los 80. Ojo que las garitas están dando, ¿eh? Se lleva ya el asesinato. ¿Quién va a terminar por llevarse esto? Quedan 6 equipos, 13 con vida. El palo de terreno se sigue reduciendo. Ojo ahí, ojo ahí. Uy, gente, no, esto está pero difícil. Era 2-1, era muy difícil. Ojito en la guarda, todavía tenemos a Lauta que va a la doble vector. ¿A quién le trata de exportar? Estamos viendo a Jeff. Uy, lo tomaron, bro. Desde atrás, Panic, que va a caer, cayó en completamente en un estado de crisis. Y ya vienen las granadas. Granada, adiós. Desde la espalda, Martin Pila, cocina, más. La zona se lo come, Semen, la zona se lo come. La presión, Istrom en la quinta posición. Quedan 5 vivos, gente. Ojo ahí. Las nubes no alcanzaron para terminar por cubrir todas. No, bro. Y Malvinas, que también se termina por ir en la cuarta. ¿Qué fue? Posición. Ojo, ojo. Adiós, Manu, nos vemos, bro. Gracias por venir. Primero los chicos terminan por caer absolutamente con el viento. Ojito con escuadra de los Daipes, Cavi. Último palmo de terreno. Y los chicos de Team Ace que van endiablados, Cavi. Solo con 2 a Deep, pero aquí está. La hazaña se puede hacer. Los Snipers traen sus mejores cartas. Una última bala. Ahí se define todo. Va a tratar de levantar la zona de seguridad. La tiene complicado. Ojo, gente, ojo. 20 de vida, Quintana. No lo sabía. Y va adelante, no tiene paredes. Yo te pregunto, Alan, ¿qué tenemos? Tenemos. Y no dan sala. ¿Por qué nos dan en los millones? No dan escudo porque intercambié paredes y un micro que no sé cómo se llama. Porque es cuando se termine por completo el video. Porque están trabajando, bro. Obviamente están trabajando todos en la Free Fire League. Y pues no pueden estarte mandando regalos a tu cuenta. Hola, Luis Fernando, ¿cómo andas? Créame un directo. Esperemos que te suscribas y dejes tu like. No hagas multicuentas, no hagas multicuentas, gente, que YouTube me las quita. Ganó Team Ace. O hace. Gente, la tabla se movió mucho en esta ronda. La tabla se movió mucho, También los números terminaron directamente por llevarse este mapa. Qué grandes, 3 jugadores increíble, se puede. Aquí no hay pretextos. Con todos salimos adelante. ¿Te parece que vayamos con Silvi? Porque yo quiero ver cómo va esta tablita. Que viene la tabla, gente. Vamos a ver cómo va la tabla. Un saludo para Justin. Saludo pues sí, para Justin, bro. Bienvenido. Bueno, dejen su like, suscríbanse los que van llegando. Ayúdenme a llegar a los 80 likes. Pero les voy a contar que se lleva, obviamente, la victoria. Team Ace espectacular. Con una media de 9 bajas aproximadamente. Y con un Neira que estaba celebrando la victoria como debía. Vimos un top 6 importante en el cual vimos que Istor, Malvinas y Savage se iban pronto. Saludos a Juan Villavicencio. Brother, ¿cómo estás, crack? Saludos. Bienvenido, crack. Esperemos que dejes tu like y te suscribas. Un poquito más.
más dentro de tabla. Bueno, igualmente, como decían, el servidor no hace el equipo. Vemos que Team Ace dentro del servidor del sur destaca y se cae llevando esta victoria importante. No sabemos si tenemos... ¿Cómo quedó la tabla? Yo quiero ver cómo quedó la tabla, panas. Sí. Y justo está empezando el cuarta tormenta, cuando empezamos a ver a Eastron, que es cuando destacaba. Reventando el botón de likes, escribiéndose, vamos. Vamos por los 80 likes. También, que no habían destacado tanto en la región antes. Gracias, Juan. Desde la cuarta tormenta hacía muchísimo daño. Quiero ver cómo quedó la tabla, gente. Ignis en posición 12 y posición número 11. Ya, esta es la cuarta partida, ¿eh? Ya son cuatro, nada más quedan dos. Ya se empieza a ver quiénes son los que van a ganar y quiénes son los que no. Gracias por los 80 likes, gente. Vamos por los 90. Que vamos por los 90, okay. Tal vez no transmita toda la Free Fire League. A la mono más transmito 5 partidas, bro, porque me tengo que ir a trabajo. Gracias, Luis Fernando, gracias, bro. Gracias a todos los que están apoyando con like. Vamos por los 4440 subs, gente. Vamos, si se puede. Abierta con un pasta intentando buscar la zona de atrás para poder abrirse un poquito más en el rasheo. Y vimos quedarte con un solo jugador y con Chris. Bastante destacado. El Pepe. A castigar mucho. Swan, que había destacado en las primeras tres partidas, se va en posición número 9, cosa que no habíamos visto hasta ahora, la cuarta. Y vemos que en posición número 8 se va Godsplam también castigado. Y en ese momento. ¿Qué pedo, Manco? ¿Cómo andas? Juan Villavicencio no hace. Villavicencio, no hagas spam, bro, con la Ja. En posición número 7, sí conseguía ver varias bajas con Chris, que aguantaba hasta el final. Sin embargo, la rotación. Ya, bro, los regalos ya lo tenemos en la bolsa. Hay 1 millón de espectadores allá. Es diferente. Vemos que Savage, Malvinas y Storm se iban pronto en las primeras tres posiciones del top 6. Juan, no hagas spam, por favor, brother, te van a bloquear los mods. A partir de aquí también vimos como Nahuara, Randy, no estamos jugando PvP, brother, estamos viendo la Free Fire League. Ahorita no estamos jugando PvP ni escuadras ni nada, bro. Pegándose mucho a Tormenta y aguantar ese top 3, que la verdad, como hemos visto en varias jornadas de la Free Fire League, es bastante... Vamos, gente, vamos por los 90 likes, ¿o qué rollo? Cómo quedaba ese top 6, empezaban a caer las granadas y Storm se iba pronto también. Vemos que se les complicaba un poco la tormenta y veíamos... No, por los 90 la IGT. ...rescatar con ese único jugador en pie, un Tiki que también estuvo... Faltan bastante acertado. Vemos que justo 9. En ese segundo lugar y bueno, victoria para Team Ace, que la verdad, bastante destacable. Un equipo que debo decir que lleva llamando la atención desde inicios de esta final de la Free Fire League. Sin embargo, pues hasta ahora es que no lograban conseguir ese bulla, que la verdad... Uy, gente. ¿Qué pedo, Pasi? ¿Cómo andas? Crack, bienvenido directo, saludos. Pues nada más en unos segundos, pero que ustedes puedan. ¿Y cómo va la tabla, gente? Team Ace se metió al primer lugar. Ace o Ace, no sé cómo se llama. Uy, bro, el Arctic en segundo lugar, Arctic. Y no veo a los Mende. Ignis no está, gente. Ignis está perdido en esta final de la Free Fire League. Ignis está perdido. Era de los favoritos a ganar y no está ni en los primeros 6 lugares. O sea que no van a ganar ni premios, brother. Se cambian posiciones y bueno, siguen dentro de ese top 6. Premios ganan los primeros 6 lugares nada más. Y Ignis no está ninguno, bro. De top 7, que en este caso sería el Ignis está perdido en esta premiación el día de hoy. Vamos a ver en Nahuara, escala. Arctic va en segundo. Mira, Ignis en octava posición, no, bro. Si hay una diferencia importante. Nahuara en séptima. 10 puntos en este caso. Vamos que Ignis, octavo lugar. El Nahuara me decepcionó. Pues el Nahuara todavía puede subir, bro. Va en número 7. Pero el Ignis no, bro. Ignis está perdidísimo. Posición. Quedan todavía 2 partidas. El número 8 también me decepcionó, bro. A los que están abajo de tabla, pues está un poco complicado. Arctic que va en segundo. Arctic gana otra ronda y ya se subió el primero. Que ahora mismo hay un punto de diferencia. Creo que es... No sé, Luis Fernando, ahí sí no sé. Nahuara y Ignis decepcionado. Vamos a pasar con la en 7 y en 8, bro. Nahuara y Ignis me han decepcionado los dos. A no ser de que en estas dos últimas partidas se pongan las pilas, brother. Se acaba de hacer Ace con 3 jugadores. A no ser que en estas dos últimas partidas se pongan las pilas. No, nada, simplemente se bajaron. Les quedan 2 partidas más para despertar. Le quedan 2 partidas más para despertar. 2 partidas le quedan. No hicieron nada. 9 asesinatos en total. Para la escuadra de si no Ace, despiertan en estas dos partidas, ya y ojo, lo están perdidos, bro. Tiempo. Ace es de esos equipos que sin tener los reflectores encima, es un equipo nuevo. Ni siquiera es la alineación de Team Ace de la temporada pasada. Randy, no sé, bro. Eso yo no sé, bro. El tipo debe de estar feliz, no lo que le sigue. No. O sea, aquí es la mesa de discusión. Vamos, gente, vamos por los 90 likes. En 2 minutos y medio empieza la quinta partida. Lo que hizo Ace es de felicitarse. Pues los que ganan premios son 1, 2, 3, 4. En los 6 primeros lugares son los que ganan premios. Los 6 primeros lugares. Pero Nahuara y Ignis están en 7 y en 8. O sea, no ganan premio, bro. No van a ganar ni siquiera nada, ni dinero. Abajo hay
ahí estuvo. De felicitar, sí, pero también... No van a ganar nada de dinero. Si quedan en, si no quedan en los seis primeros, en alguno de los seis primeros lugares, no van a ganar nada de dinero, bro. Tienen que quedar por lo menos en el lugar número 6 en la tabla. Ah, bueno, justamente sí. Ahí sí no te puedo contradecir. Saludos a Ciel, saludos, crack. Vamos por 5 likes más, gente. O sea, es una escuadra que se mete en una garita. Y la M79 existe, por Dios, o sea, que tiene que tener en cuenta casi que todas las armas. Si se ponen las pilas, puede que se suban al sexto lugar o al quinto. Pero necesitan ponerse muy bien, bro, porque si los eliminan, no, ya perdieron. La verdad que sí. El equipo destacado, creo que aquí, pues como bien decía Arad, vamos a tirar toda la discusión porque no hay nada que discutir. Equipo destacado, Ace. Tal cual, ahí está. Es sin triple, ¿eh? Sin triple. No, sí. Es que, ¿qué vamos a decir? La realidad es que cuando tienes un equipo que... 5 likes más, gente, llegamos a los 90. Ya vieron, si esos 5 dislikes fueran like, ya tuviéramos los 90. No hay discusión. Locura. Aparte, tenemos 4 ahí, Tiki. Dicen que si ganan la Free Fire League, lo desbloquean. Gente, ahorita regreso, voy rápido, me voy como 5 minutos. Moderadores, me ayuden ahí en el chat, porfa, díganles que ahorita vuelvo. 5 minutos, moderadores, ahorita regreso en 5 minutos. Me apoyan, porfa, en el chat, díganle que se suscriban y dejen su like, que no se vayan. Esta misma alineación con Neira, que como ya bien, pues le estabas echando flores, ¿no? Ahí me apoyan, mod, porfa, les encargo el chat. Me apoyan, hablen por mí. 4 asesinatos y... Regreso en 5 minutos. Haciendo su mejor esfuerzo para desbloquear el Tiki. Te vamos a salvar, te vamos a sacar ya, te vamos a liberar para que seas un personaje elegible. Claro, lo que hizo Neira, impresionante, ¿verdad? 4 asesinatos, la explosión por todos lados. Los hizo omnipresentes a todo el equipo de Savage porque cayeron en pedacitos por todo el mapa. Entonces, justamente... No es tan difícil, ¿eh? O sea, lo que ha hecho Savage en esta final, y bueno, lo de Infinity, híjole. De tigres a gatitos, ¿eh? No, de tigres a gatitos. Y la ventaja de todo lo que terminaba haciendo Neira con esos asesinatos es que terminaba poniéndolo en primer lugar. Si bien no hay mucha diferencia de puntos con el segundo, pero por lo menos le da la confianza de cara a la próxima partida de... Ojo. No, la diferencia de puntos no, pero lo importante que es tener el primer lugar porque pasas directo. Confianza. Pasas directo a Singapur, ojo. Sí. El primer lugar, ese punto de diferencia puede ser la diferencia entre estar directamente en el Mundial o tener que pelear tu paso. Pero miren, chicos, que ya estamos a nada, obviamente, de definir quién van a pasar a la World Series precisamente. Y por el momento vamos a pasar con Silvi para leer un par de tweets. Vamos a leer tweets. Voy a asegurarme que Deportivo no me trolee esta vez para que no enseñen atributos lindos que tengo, que no se ven a cámara, debo decir. Pero así, vamos a leer uno que espero que no sea en ese tono, porque ya saben que soy extranjera y se pasaron un poquito ahí de lanza. Pero bueno, vamos con el primer tweet en este momento. Y hasta la mesa de discusión que se muere. Pero vamos a leer a Chris Romero. Bien, por ahora vamos bien. Apoyando a Godplan desde México, sí se puede. Vamos, fuerza para ti, Chris Romero. Y gracias por no trolearme aquí en la Free Fire League. Te amo. ¡Mua! Beso para ti. Y también tenemos otro tweet que va a salir justo en pantalla. Vamos a ver qué pone aquí, si no es troll. Dice K1U, Nashox. Dice saludos al pana Steven, Faker, José. Lo voy a leer en desorden, por si acaso. Bucaramanga para Free Fire League. Buena liga, saludos a la mesa de narración. Muy buen nivel de Jokan G. Tiene muy buen nivel el día de hoy. No lo estamos viendo brillar como suele hacer. Esperemos que agarren fuerza en las siguientes dos partidas. Y vamos a leer el último tweet de esta sección, que tenemos a Kelly Ciña, que dice: hola, quiero enviar un saludo para A3 Zag, para mi clan Lucky Seven y toda la FTV Squad, que estamos viendo toda la emoción de la Free Fire League apoyando a iStorm Gaming. Claro que sí, muchísimas gracias, Kelly. Un beso para ti y vamos a pasar con Castles para que nos cuenten qué viene en esta quinta partida. Muchísimas gracias, Silvi. Y sí, como bien lo mencionas, Javi, se nos está acabando, ¿eh? TikTok termina por hacer el reloj. Nos quedan solamente 2 mapas para conocer al campeón de Latinoamérica. Se acaba todo. La dedicación de 9 semanas en esta Demis décima, donde se van a concretar Kalahari y Quintana. Un mapa, elevación, las zonas, recorridos en corto. Y sabemos que se van a buscar otra vez el oro en Aguará y Ignis. Yo creo que eso ya es personal. Sí. Yo no los quiero tener juntos porque igual y se complica un poquito la situación, pero viene bien. La verdad es que ha sido bastante disfrutable. Les agradecemos a todos ustedes. Recuerden que con el hashtag Free Fire League nos pueden seguir escribiendo y agradecemos que sigan compartiendo todas las transmisiones. 2 partidas. Campeón, ¿quién será? No lo sé, pero Team Ace está con la cima. Exactamente, Javi, una fiesta de más de 1 millón de personas invitados. Pero yo te pregunto, ¿qué suena? ¿Qué suena, Javier? Suena la avioneta. ¡Caen los sobrevivientes! ¡Ingresamos a Kalahari! Pueblo chico, infierno grande, quinta partida. Y ya se están preparando. Team Ace, ojito, vienen los 4. Exactamente, ahora sí entraron completos, Javier. ¿Qué
se agarren los de acá, los de allá y los de acullá, porque parece que el norte quiere nuevamente terminar por poner a su campeón un punto de diferencia. La tabla, estás hablando de que los tres primeros lugares son de el norte, Javier. El sur también viene presionando y Malvinas abanderando esa delegación. Ya nos toca Nahuará que se distancie un poquito de Ignis, pero Gillette, Furious e Istrom le surge resurgir. Ya lo vemos, tenemos de lo directo. Está golpeando Chacón a Ever. No sé si lo puede estar lastimando, lo puede dejar por abajo. Las zonas han sido distribuidas. Yo sé que van a buscar la partida. Savage está buscando a la manada, Quintana. A ver, cuidado con esto. Ahora sí es el estrella floja, el juego del gato y el ratón. ¿Quién va a terminar por cazar a quién? Dentro de este segundo mapa, los que se encuentran hasta abajo, Javier, hasta el fondo de la tabla general, necesitan sí o sí ya condicionados a buscar los asesinatos. Ahora, Tiago, ¿cómo andas, Crime? Muy directo, saludos. Todos dejen su like, suscríbanse, vamos por los 90 likes, gente. Algo del premio monetario. Sí, no, dejen su like, gracias, Victoria, gracias a Tiago, si dejamos su like, muchas gracias, panas. Todos los que van llegando, dejen su like, suscríbanse. Muy difícil. Todos los que van llegando, dejen su like, suscríbanse. Es que estoy comiendo, panas, por eso casi no hablo. Perfecta de Rush. Es muy, muy difícil mantenerte en pie. Dos equipos, 47. Alguno de ellos no logró entrar a la partida y eso es lo que me tiene nervioso. Quintana, ¿quién habrá sido de ellos? Dime que no es la manada, porque si termina siendo ellos, están en aprietos. Exactamente, exactamente. Habrá que ver si es que pueden terminar por encontrarse a su verdugo, Javier, o bueno, terminar por encontrarse unos cuantos puntos que vendrían bastante bien. Están todos. En estas mismas instancias, y sí, de momento, Arctic Gaming tiene que jugarla de manera lenta, ¿no? Tiene que jugarla lento. El tema es de que la escuadra de Savage no se lo va a permitir. Aparecía Carlos Perfect. ¡No! ¡Este duelo, Javi! ¡Ay, mi madre, el duelo! Y ya va Jekyll para el piso. Bienvenido, novato, a lo que es una instancia final. A los dos se los van a descontar. Todavía Brandy Shaw dice, vamos, patitas, ¿para qué las queremos? A seguir corriendo, que me hace falta cardio del día. Lo necesitaba para seguir ahí con la dietita, ¿no? Yo no sé, la verdad, qué haya pasado. Yo no sé a qué novia le haya quitado algún jugador de Ignis a la escuadra. No, de Nahuará, es puro picanteo, es puro picanteo. Porque, a ver, los chicos, estás hablando, me importa poco no sumar. Voy a ir sí o sí a bajarte, voy a ir a quitarte. Ahí estaba Carlos, termina por llevarse el asesinato en contra. Contra el jugador de la escuadra del Nahuará. Dos solamente de pie para los chamos. Ojito que Arctic de nueva cuenta termina diciendo, aquí no quiero competencia, nos largamos, quédate con el resto de la zona. Y Brand desde arriba lo termina, Nina lo va a terminar castigando, la carga y la Barret que lo va a confirmar. Los disparos de inmediato del mismo Nascari con la XM8, 176 y va para atrás. La velocidad de Brand que le puede aportar mucho para defectar, para tratar de deflejar las balas y que nadie lo pueda realmente quitar en esta instancia. Y cuidado porque la escuadra de y sí, va a ir a buscarlo, perfecto, la doble vector, como termina por aparecer, le llena absolutamente el cráneo de plomo. Sublime, venías a buscarme, terminas por encontrar la muerte, le estaba jugando al guapo la escuadra de Ignis, Javi, y terminan por perder a uno de sus jugadores importantes. Ya se lleva la meta, descontar, pero viene la manada, hay puntos gratis, 2-1, vamos con todo, qué oferta, qué ofertona. Van a buscar la distribución desde el consejo, cuál se van a seguir dando. Ya los vemos bordeando. Brand que también los está tratando de neutralizar. Sí tiene la llama en su espalda, en su logotipo. Pero aquí los que mandamos somos nosotros. El sur es nuestra casa y venimos con todo. Tres equipos en discordia. Se enfrió un poquito Quintana, pero ya van a jugar al desnivel. Le vamos a Carlitos. El primer disparo de la barra. Orellana le termina de lastimar. Ya le estamos viendo castigada. Viene Carlos a la distancia. La última bala. Equilibra las condiciones. Y no va a pasar a mayores. Narucho en problema. Tiene contra Martín P. Se va a dar la vuelta dentro del bicho. Otro para el piso. Y la distribución sigue siendo complicada. La bala que deja fuera el Nahuará, camarada. El enfrentamiento directo en contra de los chamos. Pero quito porque aparecía la escuadra de Arti jugando a lo de tu Brasil. Ya terminaron por gastar sus recursos. Ya terminaron por quedarse bastante tocados. Ahora sí voy a venir desde la espalda a terminar por llevarme los asesinatos. Carlos en situación complicada. Del otro lado, perfecto, Infinity. Aparecía Dioxy. Soberbio el disparo. Se va armado en la onceava posición. Y ya vienen más a la batalla. Ya quieren acabar temprano. Traen hambre los muchachos. Pero de triunfo, de irse a Singapurra. Y desde arriba. Llegamos al millón. Bajamos, llegamos. Preparando a Maul. Lo tenemos lastimado. Sigue refugiándose a secar los kits de curaciones que nos están faltando.
en estos momentos. Siguen recortando con las paredes. Y Focus Cabiga la termina despachando. Ojito con la manada que se puede terminar yendo para abajo. Pasamos del 1.2 espectadores. Hay que sí o sí tratar de mantener la escuadra de Axie Gaming o bien comenzar a mojear. Los chicos de Malvinas Gaming si quieren poder hacerse. Hay profesores. Esa segunda posición aparecía Samash. Termina por mostrar las garras. Tremenda lengua en cama. Baja y confirma el profesor. Me importa poco su clase, profe. Esto lo termino por resolver yo. Y viene también Savage. ¿Qué le pasa a este polvo de terreno? Que todos vienen a tratar de hacerse daño. Otros tres equipos que terminan intercambiando. Gastón con un tiro a la cabeza, la de plastilina, la de plasma. Otro al suelo. Ya viene con la media 14 completamente pisada. A Rafa Guiar a tratar de aniquilar y exterminar a cualquiera de los rivales. Arctic Gaming que está con dos jugadores. Y Ghostplan que sigue rezando para seguir levantando. Como termina por ponerle el pijama y a la cama, me mandan directamente a Vega. Vamos a ver si es que pueden terminar por confirmarlo. Complicada situación. Perfecta. La granada por parte de Gastona. Se va. No, te lo creo. Adiós. Goodbye. No. Sayonara. Terminan por despedir a la escuadra de Arctic. Peligra su segunda. 9-9 like. Te vas a Arrivederci. Se nos van de acá en peligro por completo. Están no solamente en peligro de extinción. El lobo mexicano, no lo vemos muy bien preparado ya en esta quinta partida. ¿Qué nos dice Cristian Alejandro con el hashtag Free Fire League? Un saludito para Luay y Lucy desde Ecuador. Que ganen los mejores y ojalá ganen también cuando llegue el mundial. Hashtag Free Fire League. Tuve un sueño, Quintana, y la gente lo sabe. Lo sabe, y es terminar por gritar campeón a una escuadra de la TAM en el mundial. Un saludazo enorme más para Luay. Ocho más, gente, ocho más, y grandes nuestro, amigos. Acá al menos de manera personal, espero que nos inviten al Bodorrio. Me dijeron que le iba a narrar el Bodorrio. Ojo. Así que espero que nos terminen por invitar al Perú. Ojito con esto. Ulises que termina por besar la lona. La escuadra de Malvinas que también puede irse despachada. Y esto lo sigue complicando. 9 equipos, 30 con vida. Apenas en la primera zona de seguridad. Vienen repicantes, reencendidos, mi hermano. Lo seguimos viendo desde arriba. ¿Qué está pasando con estos guachos? ¡Oh, buscarlo para abajo! Leewell que confirma Seven. ¡Oh! La falta de respeto. Mira más. Ahí va con la guadaña. A buscar la cabeza a tu casa, papi. ¡Llegó la muerte! ¡Y te la acabas de encontrar! Sublime, sublime, sublime. Termina por aparecer Sabas dentro de este mismo mapa. 7 asesinatos, Javier. Y espero que no le haya llegado tarde este mismo nivel a la escuadra de los salvajes. Podrían terminar por escalar, sí. Podrían terminar por meterse en primeros puestos, sí. Pero no estoy tan seguro qué tanto les puede ayudar para poder llevarse ese mismo viaje a Singapur. 8 equipos, 27 con vida, Javier. La tensión y la revolución es a 1000 por hora. No te la creo, Quintana, cómo viene este cierre de batalla. Solamente a 2 mapas. Ghostplan en pie. Furious Gaming también. Está New Star buscando su constelación, buscando el camino, la estrella de Belén que les indique a qué escuadra tendrán que enfrentar primero para empezar a emerger, porque no están en las mejores posiciones. Uno de los favoritos para sacar la cara por el sur. Creo que la verdad ha sido una final de sorpresas. Una final que la verdad terminó por romper un par de estadísticas. ¿Sí? Por allá Romeo sí terminó por deslumbrar un tanto a Malvinas, ¿no? Dentro de las primeras posiciones. Pero para mí fue más chiripada, como decimos en el norte, que la verdad conocimiento del juego. Las cosas como son. 9 minutos de partida, Javier. Ya estamos viendo los taches de los equipos que terminaron por irse. Tanto Arti como Malvinas de segunda y tercera posición no van a seguir sumando. Esto podría apretar más la tabla en el último mapa a disputar. Ya vienen los cazadores de tormentas. Seastorm, que acaba de perder a Ever, siguen recibiendo. Están en doble posición a cuidar la espalda, pero también adelantándose para recibir más batalla. Y llega otra vez God Karma a decir: castigado, se ha portado mal, mi hermano. Y la vida me voy a terminar llevando. Tremendo, tremendo. Aparece nuevamente Papi Karma. Termina por darles y recetarles lo que le debían al karma. Barras, barras, pensalas. Tremendo lo que está haciendo el soporte por parte de la escuadra de Ghostplan. Intratable vuelve a aparecer en la final. Y lo tenemos por acá, Everbriones, que nos escribe con el hashtag Free Fire League. Podrían saludar a mi squad. Lizeth28
18, Lain, MLP, UKN Polar. ¡Vamos, Artic! ¡Saluditos! Desde el puerto de Veracruz. Muchas gracias a toda la gente que nos ve. Saluditos enormes. Ustedes están haciendo historia. Están viendo a un campeón nuevo de Latinoamérica. Aquel que dice, ya nos adaptamos al meta internacional. Ya estamos ante todo en lo más alto del mundo. Buscando las mejores condiciones, Quintana. A ver, cuidado con esto. Jokan que está tratando de poder... Vamos, gente, vamos, gente, vamos, gente. En la mira, sin embargo, no va a terminar por levantarse. Vamos por 7 likes más. Ya estamos a nada, gente. Ya estamos a nada de los 100 likes. Chulada. ¿Qué es lo que pueden terminar por pasar? Yo no lo sé, pero te quiero preguntar que si ya te enteraste. ¿De qué, Javier? De que hay una super promoción buena para todos los que juegan Free Fire. Si tienen Telcel, pueden comprar un Game Pack que incluye un ticket de Diamante Royal, un ticket de incubadora. Vamos, 7 likes más, 7 likes más y ya hicimos todo el trabajo. Sin límite. Por solo 35 pesos, consigue el tuyo visitando el sitio clarogaming.com.mx. Dale clic en el segundo banner. 7 likes y 3 subs. Con su número Telcel. Es muy fácil. Si no, también le puedes dar el clic al enlace que tenemos aquí en la descripción. 6 likes y 3 subs. Vamos, gente. ¿Quién creen que gane? Quedan todavía muchos vivos, Gente, yo creo que ya no hemos transmitido esta partida y termino el directo, Pero la escuadra de teammates que ya nada más te estaré transmitiendo esta partida y termino el directo. Para despegarse, para tratar de alcanzar el cielo. Las mejores cartas están en sus manos y lo siguen viendo. Tienen las horas contadas. Mira, mira, nada más acércate por más que traiga. De todos modos, ya esta partida se va a saber quién va a ganar el torneo. Traigo el preciso en mira y el piso es lo que te espero. Ojito con la doble barra. Le siguen todavía mostrando el dulce, el caramelo para que se sigan mostrando. Ojo. Pero nadie cae todavía ante el movimiento. 12 minutos, Javier, y estás hablando que la cosa está... Ojo. Extremadamente tensa que va a terminar por 5 likes, 5 likes, panita, 5 likes. El primer puesto de la general. Jesús notario, no sé, bro, Donato, no sé. 4 likes, 4 likes más. Uy, reventándose. Gente, ya quedan muy pocos. Y lo van a lograr donde sea, Quintana. El cuadrilátero está listo para ello. 2 likes, gente, 2 likes, 2 likes, tenemos los 100. Yo tengo para mandarlo al suelo y así lo vemos a Ace. Todos reventando el botón de like. Todos, ahora sí, ahora está. Ahora, ahora, ahora. ¿Cuántos campeones hemos tenido en Latinoamérica? Hay que romper ya la... Uno, uno, gente, un like más y ya estuvo. Un like y le hicimos. Saludos a Jan Millar. ¿Cómo andas, crack? Bien directo, saludos. No olvides dejar tu like y suscribirte si eres nuevo. ¿Quién irá a ganar, gente? Estoy con la curiosidad. Uy, gente, 100 like, muchas gracias por el apoyo, panas. Ahí sí, nuestro trabajo está completamente resuelto. Acá podríamos terminar por coronar a un nuevo campeón. Podríamos terminar por... Ojo, gente, ojo. Le pegaron un 87, semen. Podrá pasar. Hola, hola, Miguel Ramírez, ¿cómo andas, crack? Bien directo, saludos. Esperemos que dejes tu like y te suscribas. Habrá que verlo porque en dos mapas, Javier. Sí, es la copa, bro. ¿Qué rollo, Cristian? ¿Cómo andas, bro? Bien directo, saludos. Saludos a Jesús Notario, ¿cómo andas, crack? Bien directo, saludos. Todos dejen su like y suscríbanse, me apoyarán mucho. ¿Quién creen que gane? No sé. Siento que ya en esta se va a saber quién gana. Uy, al... Uy, a morir. A dormir. Ojo, ojo. Uy, no, gente, se están dando con todo ya. Quedan 18. La zona está bien fea, donde cerró la zona, Pueden cerrar este mapa, Javier, en el primer lugar. ¡Qué maravilla! Dios mío, Juan Neira, lo que estás haciendo, mi amigo. ¡God Karma! Otra vez dice... Mándame un saludo, saludos a Jesús Notario. Por más a ti, que lo vuelven a levantar. Sí, no te preocupes, Reguito, no pasa nada, bro. Lo acaba de mandar a costar. Sigue. Igual dejen su like nada más. Con la elevación, esa zona elevada les puede ayudar. 5 equipos, 18 con vida. Las balas que siguen buscándolos, el preciso y el defecto, lo están tratando de aniquilar en cualquier momento. Quedan todavía bastante equipos, Javier, cuidado con esto. Infinity, ojo, que puede terminar, ojo, por hacer la maldad. Una escuadra de Godflag que con... esperaba bastante bien, pero que la constancia no terminaba por ser suficiente. Ojito, no, el disparo, Chacón, como terminaban directamente. No sé quién vaya a ganar, gente. Aquí no tengo favoritos. Va a terminar por llevarse entonces el asesinato. Este men tiene buena postura ahí. Supervivientes de pie y todavía una historia. Venga, gente, suscríbanse, ayúdenme a llegar a los 4440 antes de que termine el directo. Apoyen,
apoyen con eso. Faltan dos suscriptores más, apóyenme. Ojo. Ojito ahí. Uy, otro menos. Uy. ¿Quién ganó, gente? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Según está escrito, perfecto. ¡No! Uy, gente. Good Plan se lleva otra partida otra vez, gente. Ya ganó, ganó el torneo Good Plan, gente. Muchas gracias, Miguel Ramírez. Good Plan lleva dos partidas ganadas. Que por favor, dos de cinco. Que por favor, ya se llevó el primer lugar, gente. Yo siento que Good Plan es el ganador de este torneo. No hay lleva dos partidas de cinco ganadas. Completamente en el aire, la moneda. Dos partidas de cinco, bro. Silvi, por favor, que necesito el doctor, no, el bro. Yo siento que Good Plan ya se lleva esta partida. Se lleva el torneo, gente. Ahorita van a sacar la tabla y van a ver que lleva mucha diferencia de puntos. Ahorita van a ver la tabla y van a ver que el Good Plan lleva mucha diferencia de puntos. Hacen que se alejen de ese top 12 e intentan un poco más, no sé, apostar a tener el top 6. Pero vamos a ver las repeticiones para que tengamos un poquito. Ahorita van a las repeticiones y ahorita sacan la tabla de puntos. Tenemos que desde la primera tormenta, el mismo. Ey, Pasi, me apoyas ahí en el chat, ahorita regreso. Dame 3 minutos, ahorita regreso, Pasi. Apóyame ahí en el chat, porfa, crack. Vale, con los que vayan llegando, que dejen su like y se suscriban, pana. Ahí me apoyas, crack, te lo agradeceré mucho. En la posición Aguara le seguía a Ignis en 11º lugar y Artic en este caso también le seguía de cerca porque, bueno, pues a meterse donde no le llaman al final genera puntos, pero también genera muchas bajas innecesarias. Se quedan con dos equipos nada más. Hola, hola, Tuan, ¿cómo andas, crack? Bien directos. No, Náhuara y Ignis perdidos esos dos equipos. Pero bien posicionados. En este caso no pudieron seguir escalando dentro de tabla y se iban por muy pronto. Chris, que era el único que daba en pie, tenía que enfrentarse contra todo el equipo de Malvinas y se iba en esa décima posición. Sin embargo, vuelve a pasar lo mismo. Malvinas se queda castigadísimo en ese enfrentamiento en el que recibe por varios laterales. Vimos que los flancos estaban cubiertos. Aparece Savage también a hacer mucho daño cuando ya venían pues castigados, en este caso de los lobos. Y se los acaba llevando el equipo de los salvajes, de los felinos, que al final siguen sumando dentro de tabla y tienen la necesidad de seguir aspirando un poquito más arriba para llevarse el premio. Vemos que a partir de aquí ya quedan muchos menos equipos. Esos siete últimos que vemos, Eastorm, que se acaba viendo manos de Team Maze, que logra la hazaña, llega con esas dos bajas, con un triple y con un Neira, que van encabezando la lista de asesinatos en el equipo. Y en ese enfrentamiento final, cuando consiguen tirar, en este caso, la habilidad de Crono para tener esa protección final, les sale bastante bien, consiguen hacer la rotación y cuando ya los ven de salida, empiezan a castigar bastante. Fue una pelea larga en la que veíamos cómo buscaban pues generar ese rasheo por los diferentes laterales y seguir castigando. A partir de aquí empezamos a ver que en las siguientes tormentas quedaban esos siete equipos. Todavía no se iba Eastorm de la tabla, por así decirlo. Vemos que New Star también se va a ir pronto porque le castigan bastante, pero se queda en el top 6. Furious, que tenía la altura y todos los equipos llegaban a su posición. Aquí, como bien decíamos, Eastorm se va en séptimo. Sexto lugar va a ser para Sabas. En quinto lugar se queda Furious, que tuvo una muy buena posición, que a lo mejor no fue la mejor aprovechada porque tenía toda la altura para castigar a los que venían, pero pues había unas zonas que no tenían tan cubiertas y no podían rematar esas bajas que luego aparecían otros equipos para hacerlo. Vemos que en el cuarto lugar se queda New Star con una media de 3 bajas, que pese a que tuvo un ratio muy fuerte por parte del equipo de Furious, consigue pues en este caso mejorar y seguir avanzando para ese top 4, que es muy importante. Tenemos el top 3 para Team Maze con un triple que estaba sembrado en esta partida. Segundo lugar también está importante para Infinity, que vemos que resurge en esta quinta partida con 6 bajas, cosa interesante para ver qué son los del norte, lo que destacaban hasta el final. Y Godsplan, que vuelve a llevarse un bulla, vuelve a sacar, y hoy, por lo que estamos viendo, se quiere llevar la victoria con un God Karma, como siempre, que no deja de destacar en las partidas. Y vamos a ver si sale la tabla de clasificación para ver si hay cambios y cómo se ajusta la parte alta, porque sí se complica que los primeros puestos son los que están jugándose no solo el premio, que está espectacular, sino, y aparte ser el campeón del norte y del sur, sino que además el pase a la Free Fire World Series es para los dos primeros. El primer lugar pasa directo, el segundo tiene otra vez una oportunidad contra los segundos mejores de las demás regiones. Entonces se están jugando mucho el día de hoy. Además, que en primer lugar tenemos a Team Ace, que sigue todavía en esa posición con 76 puntos. Ahora mismo la diferencia es de 9 puntos para Godsplan. En segundo lugar, que remontó bastante
en esta quinta partida, porque en la cuarta no le fue tan bien. Vemos que Arctic se queda en tercero con 64. Ya la diferencia entre segundo y tercero es mínima, 61 para Newstar en cuarto. Malvinas, quinto lugar, 48-40 para Swan en sexto lugar. Y en la segunda media tabla, pues vamos a ver a equipos que también están intentando hacer lo imposible para saltarse esos 40 puntos de Swan y poder recortar para entrar dentro del top 6. Tenemos que Savage se queda en séptimo con 29. La diferencia es de 11 puntos con el sexto lugar. Séptimo, octavo para Nahuara con 23 puntos, perdón. 21-21 para Ignis y Furious y Gillette Infinity con 20 y 18 para Easton. Que bueno, ya los puntos de la final de la tabla no están tan disparejos. Ya hay un salto fuerte del sexto al séptimo. Entonces ya por la partida que nos queda, está difícil entrar dentro del top 6. Tendrían que hacer una muy buena partida los que están en la media tabla baja, por lo menos para clasificar a la zona de premiación de esta final de la FIFA. Pero bueno, vamos a pasar con la mesa de discusión a ver qué equipo les gustó más y qué MVP es para ellos pues el más destacado. Oigan, chicos, pues antes de hablar de, de cederle la palabra a Arad, porque sé que él va a querer comenzar a hablar de God's Plan, yo nada más quiero decir que, bueno, al menos tal vez Ignis, Nahuara no nos dieron el espectáculo que estábamos buscando en cuanto a posicionamiento, ¿no? Los esperábamos en esa primera tabla, pero pues estos enfrentamientos que han tenido lo han hecho interesante, ¿no? Creo que cabe una mención ahí a destacar acerca de eso, no sé qué opines. Son golpes de ego, realmente. Ya Nahuara y lo que está haciendo Ignis en este momento, ya nos están peleando un lugar, ya nos están peleando una clasificatoria, ya nos están peleando el premio gordo, ¿sabes? Bajo ningún contexto. Aquí nada más es quién puede más y se ve el ego inmediatamente. Pero rapidito, aquí tengo por acá el poder de la mufa, a ver si es cierto. Entonces, Ace va a ganar todo. Ya estás empezando con el poder de la mufa, ¿eh? Ace va a ganar todo. Imagínense, imagínense que Arad se quiere parecer tanto a mí que el tipo quitó el sombrero de donde estaba y se lo puso él. Arad, si quieres, también te doy la playera, ¿eh? No pasa nada. Si te quieres parecer a mí, te doy la playera. Ahorita. Sí, me la quito y te la doy. Fuera de transmisión, obviamente, porque si no me sale mejor y el tipo lo tengo acá y me está viendo ya con ojos. Llegamos a los 2 millones, de pronto. Llegamos a los 2 millones. Uy, bro. Ojo. No, bajamos. Yo creo que bajamos. Si quito la playera, se baja todo. A ver, no conviene. Déjame, te regreso tu poder acá, la mufa. Ahí vas. No, la verdad. El poder. Ya que están hablando de lo de Ignis y de Nahuara, justamente, o sea, si querían resolver esto, lo pudieron haber hecho en duelo de escuadra sin problema. O sea, si querían descubrir quién era el mejor entre ellos dos, simplemente se iban a jugar duelo de escuadras, profesional o como lo quisieran, y ya está. No tenían que venir a una final buscando un cupo para el mundial para hacer esto. Es un golpe duro. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, pasando a lo que de verdad importa, God's Plan llevándose obviamente este Buya y además pues el equipo destacado. Qué raro, ¿eh? Qué raro que God's Plan se lleve el Buya cuando God Karma juega bien. ¡Wow! Adivinen quién va a ser el jugador más destacado y el MVP de la partida. Brother, ¿te diste cuenta que en cuanto te pones el sombrero, estoy en shock, estoy sorprendido? ¿Algo pasa en él? God's Plan gana un mapa donde God Karma es el MVP. Díganme algo que no sepa, por favor, se los ruego. Que se van a ir a Singapur. No, bueno, falta tiempo. Está peleando con Arctic Gaming, cuidado. Cuidado que Arctic los puede dejar fuera. La realidad es que ahora sí se convirtió esto en un final de fotografía. Sí. Cuatro equipos peleando dos lugares. Literal, la moneda va a estar en el aire. Justamente, cualquier cosa puede pasar en este momento y no sé justamente también qué es lo que quiere Romeo. A ver, si lo que quiere es que saquemos a God Karma del equipo, o ¿por qué todo el tiempo estás? Si bien sí es God Karma de dependencia eventualmente, ¿qué quieres? O sea, me gustaría ver que otro del equipo tome la rienda. ¿Por qué no tenemos otro jugador destacado cuando gana God's Plan? ¿Por qué es la constante? ¿Por qué no el MVP es Ninja? ¿Por qué no el MVP es Omar? Bueno, pero es que la tienen complicado. Es God Karma, justamente. Podríamos considerar que están un poquito más opacados, pero porque es un grandioso jugador. Fuera de la discusión. No por algo termina siendo casi MVP siempre. Pero me gusta porque la discusión de la mesa de discusión es ¿por qué God Karma es tan bueno? ¿Por qué God Karma es tan bueno? Está excelente. Bueno, esperemos que God Karma obviamente nos regale muchísimo más de este talento que ya nos ha demostrado. Esperamos ver, pues, tal vez un MVP. Así que vamos con Silvi. Pues todavía nos preguntamos todos por qué God Karma es tan bueno y por qué hace lo que hace en este tipo de partidas. Todavía queda una más para demostrar que aquí son los reyes de Latinoamérica. Tiene ahora mismo a Team Ace por arriba y pues está jugando bastante bien para llevarse pues ese merecido premio. Ahora mismo no sabemos nada y todavía queda, pues ya saben, esa oportunidad. Recuerden que tenemos todavía los tweets con hashtag Free Fire League. Vamos a leer el siguiente que tenemos preparado para ustedes de Lupita y dice, viendo el directo desde Ciudad de México junto con mis cuñadas y mi marido Josué. Me encanta eso, que esté toda la familia viendo la
League, la verdad, me apasiona. Saludos y bendiciones para todos ustedes, suerte para todos los equipos. Muchas gracias, Lupita, y me encanta que las mujeres también se animen a escribirnos con el hashtag Free League, porque la verdad son una gran parte de esta comunidad. Vamos a leer el siguiente, que también es de otra chica, que es de Cleopatra, y dice, viéndolo desde Quito, Ecuador, muy emocionada con una cervecita. Ay, es que la envidia que nos están dando. Bueno, es una final, dice nuevamente, 3 años seguidos está viéndonos, y la saluda a su clan, Killa Wars, atentamente, Q, W, y lo que pone no lo puedo leer, pero muchísimas gracias, Cleopatra, por tu mensaje, claro que sí, por seguir apoyando, y algún día veremos a tu clan aquí en la Free Fire League, eso espero. Y vamos a leer el último que tenemos en esta sección con Loki, la verdad, fan de ese personaje, dice, apoyando a God's Plan en este domingo. No vale decir que ahora apoyen a God's Plan porque está jugando, no, es cierto, vamos a seguir leyendo. En este domingo de Free Fire League, saludos a Romeo, ¿dónde quedó tu gallito? Dice, ay, sí, cierto, qué bonito que se lo recuerden a Romeo porque su gallo, recordemos que es Johan G, dice, aguante God's Plan, besos a Silvi. Un beso para ti, Loki, muchísimas gracias por escribir. Recuerden que todavía quedan unos cuantos tweets más, aprovechen para escribir con el hashtag Free Fire League y vamos a pasar para que ya prepare la partida los Caster, que ya están listos. Estamos listos para el último mapa que nos va a entregar un campeón. No importa quién sea, representa a Latinoamérica entera. Unámonos en este instante a seguir compartiendo, a seguir preparando y que todos ingresen a esta transmisión para coronar a otro campeón más de esta Free Fire League. Purgatorio es el mapa. Falta una partida, la última. Purgatorio es el último mapa, Javier, donde los equipos van a tener que dejar absolutamente todos. ¿Quién va en primer lugar, gente? ¿Quién va en primer lugar? ¿Vieron? Aprendido dentro de las 9 jornadas regulares para terminar por buscar el ansiado título. Y ahora sí, yo te voy a preguntar, Javi, por última vez en la gran final Team de Latinoamérica. Ace, todavía Team Ace en primer lugar, sigue. ¡Suena, Javier! ¡Suena la avioneta! ¡Gol! Team Ace sigue en primer lugar. ¡Purgatorio! Este mapa define quién se queda el cielo y quién se va al infierno. Aquí no hay segundas oportunidades, Javier. Es matar o morir, comer o ser comido. ¿Quién va a terminar por alzar el título? Team Ace va a ganar, gente. Team Ace va a ganar. ¿Quiénes se van a ir en representación a Singapur junto con los dos Caster, Javin y Alan? Allá al otro lado del continente. ¡Vámonos! Pero bueno, ya nos están tirando miradas, pero lo pagan ustedes, sí, ¿eh? O sea, Mr. R nos volteó a ver con una cara de... Madre mía, el ciclo que vamos a terminar por cerrar. Dos equipos, 48 con vida. ¿Quién se lleva este mapa? Mapa tranquilo, todavía tenemos ahí a Furious Gaming, la calavera algo lastimada. E Infinity, que también se prepara. Ace, que va a ir a buscar bajas, se está preparando. Uy. ¡Pasto! En contra de Ever, los vamos a ver directamente. En gente, yo me tengo que ir, panas, voy a cortar el directo. Síganlo viendo allá en el... Free Fire Latam, síguelo viendo en Free Fire Latam, gente, yo me tengo que ir. Sin embargo, Tota desde la espalda. Termina por... Yo me tengo que ir, pana, síganlo viendo en Free Fire Latam en directo. Que también va a terminar por llegar a manos de la tormenta. Poco tenemos de juego, Javier, y ya terminamos por ver dos asesinatos. Le voy a dejar el link del directo de Free Fire Latam, gente, en los comentarios. Para equilibrar el movimiento, basta desde atrás, no hay pared. Yo me tengo que ir. Se lo van a quitar, se tardó una eternidad, Quintana. Váyanse al directo de Free Fire Latam, gente. Yo me tengo que ir. Ahora sí que váyanse allá para que sigan teniendo el millón de espectadores, ¿vale? Para que sigan teniendo el millón de espectadores allá en Free Fire Latam. Y ya nos vemos al rato en la noche en directo aquí, ¿vale? Activen la campanita. Ahí nos vemos, cracks. Cuídense. Nos vemos en la noche. Aquí, a los mayores y a los rangos. Saludos. Respetas, crack. Y esta es una verdadera fiesta. Furious Gaming termina por caer. La calavera le están echando agua. No hay manera, no hay forma, no hay chance. Termina también por recibir bastante daño la escuadra de Gillette Infinity Esports. Va a tratar.